Muy buenos días tengan todos ustedes. Vamos a dar inicio a nuestra jornada de trabajo del día de hoy en el marco del aniversario del Colegio Mexiquense, el número 27, y en el segundo día de actividades del coloquio homenaje al doctor Carlos Herrejón Peredo, una trayectoria académica que se organiza por nuestro colegio y por la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México. Me permito presentar al presidio que estará hoy acompañándonos. Está con nosotros el doctor José Alejandro Vargas Castro, presidente del Colegio Mexiquense, a quien le pido. El maestro Juvenal Vargas Muñoz, director de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México. El doctor Emiliano Valenzuela, coordinador de investigación de nuestra institución. El maestro y sacerdote Alejandro Solalín de Guerra, director del albergue Hermanos en el Camino. Y el doctor Carlos Herrejón Peredo, profesor investigador del Colegio de Michoacán. Le pediría al doctor Alejandro Vargas Castro, presidente de nuestro colegio, que tome la palabra para declarar inaugurado el segundo día de actividades de este coloquio. Muchas gracias, muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos al Colegio Mexiquense. Saludo con afecto la presencia del doctor Carlos Herrejón Peredo, nuestro homenajeado. Bienvenido a su casa, doctor. Usted es de casa. Quiero comentarles, bueno, ustedes ya lo saben, pero el doctor Carlos Herrejón, además de las aportaciones académicas que ha hecho al Colegio Mexiquense, pues fue miembro de la Junta de Gobierno de 1999 a 2003. Así que bienvenido a casa nuevamente, doctor. Muchísimas gracias. Al maestro y sacerdote Alejandro Solalinde, con toda admiración y respeto, bienvenido al Colegio Mexiquense. Maestro Juvenal, como siempre, bienvenido a esta tu casa, digno representante de la Universidad Autónoma del Estado de México y coorganizador de este homenaje. Doctor René Millán Valenzuela, coordinador de investigación, muchísimas gracias, gracias por su apoyo. Esta es una ocasión especial, comentaba, damos la bienvenida también al maestro Ricardo Joya, representante del señor rector de la Universidad Autónoma del Estado de México. Sea usted bienvenido, maestro. Bien. El día de hoy damos continuidad a los trabajos que se iniciaron ayer en la Facultad de Humanidades en este coloquio en homenaje al doctor Carlos Herrejón Peredo, una trayectoria académica. Lo hacemos también en el marco de la celebración del 27 aniversario del Colegio Mexiquense. Estamos cumpliendo 27 años de vida. Y este es un momento especial porque es un reencuentro precisamente con alguien, con un personaje que realmente ha dado significado a muchas de las actividades y de las obras que se han publicado, que se han producido aquí en nuestra institución. Es realmente una ocasión especial porque además tendremos la oportunidad de escuchar brillantes conferencias sobre el tema de la migración, un tema que sin lugar a dudas es muy sensible y sobre todo muy vigente. Entonces realmente estoy seguro de que las conferencias que estaremos escuchando serán de indudable interés y de utilidad para todos nosotros. En este sentido, bueno, pues saludo también con respeto a nuestros conferenciantes del día de hoy. Quiero comentar que para nosotros cualquier fecha que es digna de conmemorarse, cualquier acto que requiere precisamente de la participación de la comunidad, adquiere especial valor cuando se realiza precisamente en ámbitos y en ambientes como este. Lo que buscamos es darle significado a nuestra función principal, hacer que precisamente la labor académica trascienda y que, bueno, sea de utilidad para todos nosotros. Creemos que es la mejor forma de festejar un aniversario más y una ocasión tan especial como este reencuentro que acabo de señalar. Y bien, pues sin más preámbulo y con la venia de todos ustedes, siendo, si ustedes me lo permiten, les pediría que se pusieran de pie, siendo
las 10 de la mañana con 30 minutos del día 3 de octubre del 2013, declaro formalmente inaugurados los trabajos de esta segunda mesa del coloquio homenaje al doctor Carlos Arrejón Peredo. Que sea para bien de nuestras instituciones, que sea de agrado de nuestro homenajeado. Muchísimas gracias. Como ya lo mencionó el doctor Vargas, damos también la bienvenida al maestro Ricardo Joya Cepeda, secretario de Extensión y Vinculación de la Universidad Autónoma del Estado de México y representante del rector, doctor Jorge Olvera. Bienvenido. Bien, ahora pediría yo al doctor Juvenal Vargas Muñoz, director de la Facultad de Humanidades, que nos diga unas palabras también, por favor. Muy buenos días a todos el día de hoy. Agradezco antes que nada la hospitalidad del doctor Vargas el día de hoy para con nosotros, para con la Facultad de Humanidades. Muchísimas gracias por recibirnos en este magnífico espacio, doctor, que de verdad es impresionante su belleza. Muchas gracias. Doctor José Alejandro Vargas Castro, presidente del Colegio Mexiquense. Maestro Ricardo Joya Cepeda, secretario de Extensión y Vinculación de la Universidad Autónoma del Estado de México y el día de hoy representante personal de nuestro señor rector, el doctor en Derecho Jorge Olvera García. Muchas gracias por acompañarnos. Doctor Carlos Arrejón Peredo, homenajeado y distinguido catedrático y excelente humanista de nuestro país y de nuestros momentos históricos. Muchas gracias, doctor. Doctor honoris causa de la Universidad Autónoma del Estado de México, padre Alejandro Solalín de Guerra. Muchas gracias, padre. Doctor Enio Millán Valenzuela, coordinador de investigación del Colegio Mexiquense. Muchas gracias. Como ya lo comentaba el señor presidente, de verdad siempre es un gusto tener la posibilidad de asistir a estos magníficos eventos académicos, donde pues se pone en juego y se pone en dinámica el pensamiento, la reflexión sobre los grandes pensadores, sobre los grandes humanistas que a lo largo de toda una vida han venido desarrollando, han venido desplegando un trabajo intelectual serio, esforzado y bastante ponderado a lo largo de la trayectoria respecto pues a las temáticas que a todos nosotros nos competen. Y de verdad, créeme que siempre es un gusto participar en conjunto en las actividades que organiza el Colegio Mexiquense. Hemos compartido en los últimos años, bueno, pues publicaciones, recursos humanos, investigaciones conjuntas. Y el día de hoy, bueno, pues este homenaje sentido, reitero, a dos grandes humanistas, al doctor Arrejón y pues a uno de sus discípulos, al doctor Solalinde. Con temáticas de actualidad, con temáticas que nos permiten reflexionar, que nos permiten pensar y ¿por qué no comentarlo? Pues también redimensionar en determinado momento pues la historia de nuestro país, de nuestra entidad, de las instituciones y de los grandes hombres que han forjado estos momentos. A nombre de la Facultad de Humanidades, de la Universidad Autónoma del Estado de México, pues yo solamente deseo reiterar el agradecimiento y desear que estas actividades programadas el día de ayer en la facultad y el día de hoy aquí en el Colegio Mexiquense sean para bien de los investigadores, sean para bien de las instituciones y que tengamos un provecho académico grande y fructífero. Pues muchas gracias, muy buenos días. Pediría también al maestro Ricardo Joya Cepeda, si nos puede hacer uso de la palabra, por favor. Muy buenos días a todos. Antes que nada, quisiera ofrecerles una disculpa por el retraso que tuvo su servidor y reiterarles antes
que todo la satisfacción que nos da la posibilidad de estar aquí en representación del doctor Jorge Olvera García, rector de la Universidad Autónoma del Estado de México. En verdad es muy grato compartir con ustedes este espacio, este lugar, siempre que es un referente tan importante en el trabajo de investigación, en el trabajo cultural en el Estado de México, particularmente en el Valle de Toluca. Me da mucho gusto estar nuevamente en este edificio y me hace recordar en lo particular, y permítanme la reflexión personal, salud, la reflexión personal cuando su servidor era reportero hace algunos años y que me tocaba venir a entrevistar a los investigadores aquí al colegio, y me daba gusto porque, como decimos los reporteros, siempre había nota, siempre había buena información que me garantizaba que mis jefes no me regañaran por no entregar ahí la nota, por no entregar a tiempo los textos para, en ese entonces, Radio y Televisión Mexiquense. Verdaderamente me da gusto estar aquí, me siento muy honrado de que el rector me dé la posibilidad de compartir con ustedes este breve momento. Trataré de ser muy breve, antes que nada agradecer al doctor Alejandro Vargas Castro, presidente del Colegio Mexiquense, la oportunidad y sobre todo la disposición, señor, de poder colaborar con la Universidad Autónoma del Estado de México. Quiero reconocer también, si me permiten, al maestro Juvenal Vargas Muñoz, director de nuestra Facultad de Humanidades, por hacer este esfuerzo permanente, y a toda la comunidad de la propia facultad por reconocer a un hombre que es pilar en la formación dentro de la universidad, a un hombre que es un referente innegable en la formación de jóvenes pensantes, de jóvenes analíticos, de jóvenes críticos ante el entorno social, y que además sus aportaciones, sin duda alguna, doctor Errejón, que es un honor el poder estar junto a usted, son un referente obligado para identificar lo que es lo que son las humanidades, no solamente en la universidad, sino me parece en el ámbito nacional e internacional. En verdad, los felicito por esta posibilidad de reconocer a un hombre que es fundamental. Me da gusto también compartir el espacio con el coordinador de investigación de este colegio, doctor Valenzuela. En verdad es un gusto poder estar aquí con usted. Y también con el maestro Solalinde. Es un grato momento en poder estar aquí con usted, que además ha sido un referente también en el trabajo social que hace la institución a favor del entorno. Sencillamente quisiera expresar el beneplácito de la universidad, en particular del señor rector, por el promover la discusión de temas fundamentales que desde ayer se iniciaron en la Facultad de Humanidades, y por el otro lado, por reconocer, como decía, a un hombre que es un referente innegable en el trabajo de las humanidades, en el trabajo de la investigación. Doctor Errejón, usted siempre será bien recibido en su universidad, la cual usted ha ayudado a forjar, y como lo ha dicho el doctor Olvera, reconocer nos reconoce. Y me parece que estos dos días de trabajo forjarán y fortalecerán la identidad de la universidad, fortalecerán el trabajo de investigación que se realiza, y con una comunidad siempre proactiva y dispuesta a analizar nuestro entorno, seguramente habrá muy buenos resultados. Así que muchísimas felicidades, en verdad, gracias por aceptar que la universidad forme parte de este esfuerzo. Felicidades a nuestra Facultad de Humanidades por este trabajo fundamental. Porque en el caso de la universidad, nuestra tarea prioritaria es la vinculación. Una de las cuatro funciones básicas que tiene la universidad es la tarea de extensión y vinculación. Así que estamos comprometidos en ese esfuerzo, y ojalá, doctor Vargas Castro, que junto con el Colegio Mexiquense podamos hacer mucho más proyectos conjuntos y podamos hacer muchas más actividades que contribuyan a la discusión de temas fundamentales, pero también a reconocer a hombres que sin duda son historia en la universidad y en el entorno de investigación de este estado. Muchísimas gracias, y que los trabajos sean muy gratos para todos. No es muy grato pedirle a la doctora María del Pilar Iracheta, semicorta, que nos
de una semblanza biográfica del maestro y sacerdote Alejandro Solalinde, que ha sido escrita por ella y por la doctora Hilda Lagunas. Aquí también le damos la bienvenida. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Doctor José Alejandro Vargas Castro, presidente del Colegio Mexiquense AC. Doctor Ricardo Joya, secretario de Extensión y Vinculación de la UAM. Maestro Juvenal Vargas Millón, director de la Facultad de Humanidades. Doctor José, doctor Emilio Millán Valenzuela, coordinador de investigación del Colegio Mexiquense. Maestro y sacerdote Alejandro Solarín de Vera, director del albergue Hermanos del Camino. Doctor Carlos Arrejón Perrero, profesor investigador del Colegio Mexiquense. Del Colegio de Michoacán, bueno, fuera. Estimados integrantes de la comunidad del Colegio Mexiquense AC, distinguidos familiares de nuestro homenajeado maestro y sacerdote Alejandro Solarín de Guerra. Señoras y señores, en el marco de su 27º aniversario, el Colegio Mexiquense AC se viste de gala este día, recibiendo en su recinto a dos grandes personajes de la vida académica y social de México: el doctor Carlos Cerrejón, historiador, maestro, divulgador de la historia, cuya trascendente labor homenajeamos ayer, y lo hacemos hoy con el maestro y sacerdote Alejandro Solarín de Guerra, valiente y entregado luchador a favor de los derechos humanos de los migrantes. El homenaje corre a cargo del Colegio Mexiquense a través del Seminario de Historia Mexicana del Estado de México, al que su servidor está adscrita, y la Facultad de Humanidades de la UAM, a través de la doctora Hilda Laguna Ruiz. Hoy le rendimos entonces este homenaje. Agradezco a los doctores Alejandro Vargas Castro y Juvenal Vargas Muñoz por su apoyo, así como a las unidades del Colegio Mexiquense, Administración y Finanzas, Investigación, Planación y Procuración de Recursos, Relaciones Públicas, Publicaciones Informática, por su eficiente apoyo y trabajo comprometido para la realización de este trascendente acto académico. Mi agradecimiento especial para el maestro Raimundo Martínez por su decidido apoyo para la realización de este acto académico. Alejandro Solarín de Guerra, el rebelde escogido por Dios. Conocimos a Alejandro en la Facultad de Humanidades de la UAM. Pasamos 4 años estudiando la licenciatura en Historia. Desde que tuvimos contacto con él, nos pareció muy especial. Tenía cualidades poco comunes reunidas en una sola persona: una inteligencia notable, una actitud crítica y analítica ante los procesos históricos sociales que acontecieron en aquellos lejanos años 70, preocupado sobre todo por el ser humano, una energía física y mental siempre en movimiento, una gran capacidad de liderazgo. Alejandro hablaba con los profesores, nos convocaba, nos reunía, nos invitaba para diversas actividades. Y para rematar, era un sacerdote metido a estudiar una licenciatura en Humanidades, graduado con la tesis Procesos de Desintegración de la Cultura Otomí a través de la escuela en el pueblo de San Felipe y Santiago, México, dirigida por el doctor Carlos Cerrejón, con quien Alejandro tiene una estrecha amistad. Aparte de la licenciatura en Historia, después se graduó en Psicología y realizó una maestría en Terapia Familiar. Recordamos que su actitud informal y su lenguaje directo, así como su rechazo a la jerarquía y la rigidez institucionales, incluyendo la de la jerarquía católica, que no la de todos sus miembros, lo hacían un sacerdote moderno para la muy conservadora Toluca de aquella época. Aún más, aparte de sus estudios sacerdotales, hurgando la vida de Alejandro para escribir esta semblanza, encontramos que esta mezcla de cualidades y actitudes, algunas de ellas que podrían parecer contradictorias, como la crítica a la Iglesia Católica de la cual es parte, fueron moldeándose y creciendo a la luz de las experiencias vitales y las luchas espirituales y filosóficas que libró nuestro homenajeado. Nacido en Texcoco, Estado de México, el 19 de marzo de 1945, otro timbre de orgullo, pues es nuestro paisano. Alejandro es hijo de don Juan Manuel Solalinde, profesor de comercio y taquimecanografía, un hombre ilustrado y generoso, hijo y nieto de periodistas, y de doña Berta Guerra, a quien imaginamos como una madre amorosa, mujer que mostró una congruencia entre sus creencias cristianas y su labor con niños de la calle, a quienes acogía y ayudaba en su propio hogar, integrado también por los hermanos de Alejandro. Raúl, una persona determinante en la vida de nuestro homenajeado por su apoyo duradero y solidaridad. Aquí presente, lo tenemos. Raúl mismo dedica hoy mucho de su tiempo al sostenimiento de albergues para ancianos. Sus otros hermanos, Víctor, Juan Luis, Berta, Alicia,
Alejandro fue un niño inquieto y travieso, pero también generoso y compasivo con los pobres. Ya en la secundaria, su inteligencia y capacidad de liderazgo le permitieron pasar las materias con buenas calificaciones, teniendo puestos de liderazgo en sus grupos. Pero fue en los años 60 cuando en su juventud Alejandro quedó inmerso en la agitación de ideas y movimientos propios de esa década. No en la izquierda, sino en una organización ultraderechista, el Yunque. Fundada en 1953 por Ramón Plata Moreno, detrás de la cual estaba el Movimiento Universitario de Renovadora Orientación, el MURO, el cual se infiltró en universidades y captó a cientos de jóvenes católicos, como lo explica Emiliano Ruiz Parra, quien le realizara una magistral entrevista para la revista Gatopardo, dice, y cito, el fervor, Alejandro experimentó el fervor de un adolescente que encuentra una misión en la vida, una agrupación de jóvenes que se proponía instaurar el reino de Dios en la tierra en contra de ideologías liberales, marxistas y judaicas. A los 20 años, abraza el sacerdocio y entra a la orden carmelita. Y he aquí que la ideología y vida de Alejandro sufre un viraje de 180 grados. Gracias a la obra de su maestro y mentor, el padre Camilo Maxice, miembro de una familia libanesa arraigada en Toluca desde hace mucho tiempo, quien fue superior mundial de los carmelitas durante 12 años. Si bien los carmelitas niños habían estado cerca del yunque, decidieron tomar distancia de la organización, máxime que la orden fue influenciada por el Concilio Vaticano II, que por primera vez en la era moderna cambió la faz de la Iglesia Católica, por una más preocupada por el aspecto social. Maxice acercó a Alejandro a esa iglesia. Se concentró en su joven discípulo, no solo le enseñó francés, sino que se enfocó en transmitirle las conclusiones del Concilio Vaticano II. Como lo explica Alejandro, este padre me forjó, me enseñó una iglesia que no voy a soltar. Ahí cambió mi vida. Alejandro vio la necesidad de completar sus estudios sacerdotales, ingresó al seminario de Tlalnepantla. Poco tiempo después, salió de ahí molesto por el conformismo existente. Fundó con un grupo de seminaristas rebeldes como él, una organización llamada Consejo Regional de Seminaristas. Luego consiguió ser admitido en el Instituto Superior de Estudios Eclesiásticos, IC, vanguardia entonces de estudios teológicos a la luz del Concilio Vaticano II, en donde fue alumno, entre otros, de Miguel Concha, defensor de los derechos humanos. Finalmente, ingresó en una pequeña congregación española a los operarios diocesanos, siendo Alejandro el primer ordenado de la comunidad de jóvenes rebeldes. Las constituciones de los operarios marcaban que los seminaristas debían ordenarse en el lugar en que residían los padres de los candidatos. Y como Solalín de Guerra, los Solalín de Guerra se habían mudado a Toluca, el 18 de mayo de 1974, el obispo de esta ciudad, Alfonso Torres Romero, le impuso las manos. Al año siguiente, Alejandro entró a la Facultad de Humanidades de la UAM. En los años 80, perdimos el contacto con Alejandro. Supimos que se había marchado a misiones a Oaxaca. Fue el comienzo de una vida rigurosa, frugal, como una preparación para lo que vendría después. El arzobispo Bartolomé Carrasco Briceño, simpatizante de la teología de la liberación, aceptó a Solalín, entonces de 37 años, y a sus misioneros itinerantes en la arquidiócesis de Oaxaca. Y en agosto de 1982 les asignó una parroquia en San Pedro a Musgos, en donde permanecieron 6 meses. De ahí los trasladaron a Santa María Yolotepec, en la Sierra Mixteca. El territorio parroquial se recorría de punta a punta en 20 horas a pie, no había caminos ni caballos. Y las distancias de una comunidad a otra demandaban caminatas de unas 7 a 8 horas a través de las montañas. Los indígenas de la zona evangelizaron a Alejandro. La Mixteca recitó una gran universidad que le enseñó una lectura política y social del Evangelio frente a la miseria y las violaciones de los derechos humanos. De ahí pasó a la diócesis de Tehuantepec, fue párroco de San Pedro Comitancillo, donde estableció un albergue de niños huérfanos, abandonados y golpeados. Y su último encargo parroquial fue la Santísima Trinidad en una zona pobre de Juchitán. Los pleitos entre grupos de sacerdotes, entre los favorecidos por el obispo saliente y los que pujaban por el favor de nuevo, lo cansaron y pidió un permiso. Pero ahora, para estudiar psicología en Guadalajara, a su vez estableció un consultorio de terapia familiar sistémica en El Espinal, un pequeño municipio vecino a Juchitán, y dio consultas a parejas. El albergue Hermanos en el Camino. Alejandro acudía a las vías del tren en Ixtepec, al volante de una camioneta picó para regalar comida y agua a los cientos de centroamericanos que llegaban en los lomos del tren, que venía desde Arriaga, un pueblo en Chiapas, a unos 200 kilómetros y 12 horas de camino ferroviario hacia Ixtepec, para esperar allí la salida del siguiente tren, este con destino a Mediasaguas, Veracruz.
siempre que podía, defendía a los migrantes de los asaltos y vejaciones de los funcionarios y policías. Pero fue un acontecimiento terrible el detonante para decidirse a fundar el albergue Hermanos en el Camino. Alejandro contempló el cuerpo de un migrante destrozado por la bestia al descarrilarse la máquina. La negativa del párroco de Ixtepec a instancias de Alejandro de ayudar a los migrantes sobrevivientes del accidente y del acoso de la policía que intentaba robarlos, llevó a Alejandro a fundar el albergue Hermanos en el Camino en Ciudad de Ixtepec, Estado de Oaxaca, el 27 de febrero de 2007. Pero tuvo que enfrentarse al gobierno estatal y local, que se negaba a aceptar la fundación del albergue, pero no solo eso. Fue objeto de amenazas y calumnias por parte de vecinos y autoridades locales. En 2008 llegaron a tratar de quemarlo a él, al padre, y al albergue. Sin embargo, contra todo y contra todos, el albergue ha perdurado con el tiempo y se ha extendido unos metros más con la compra de un terreno aledaño. Hoy cuenta con un área de hombres, de mujeres, un comedor sanitario, las oficinas administrativas, una capilla, un huerto para hortalizas, un área para animales y un consultorio de Médicos Sin Fronteras. El albergue Hermanos en el Camino pertenece a una red de unos 50 albergues, refugios, casas y parroquias de miembros de la Iglesia Católica, sacerdotes, laicos y voluntarios sin filiación religiosa, que ofrecen algún tipo de asistencia a los centroamericanos, la espina dorsal del apoyo que reciben los migrantes, dice Amnistía Internacional. Gracias a sus esfuerzos, hay mucho más migrantes que no sucumben al agotamiento, la exposición a los elementos de riesgo y el hambre durante su viaje. Desempeñan estos albergues un papel crucial a la hora de documentar abusos cometidos por agentes estatales y por personas y grupos particulares y de animar a los migrantes a buscar justicia. También ayudan a combatir la xenofobia que estalla a veces en las comunidades locales. Quienes defienden a los migrantes irregulares son a su vez víctimas de frecuentes ataques. Para Salalinde, nombrado coordinador de la Pastoral de Movilidad Humana Pacífico Sur del Episcopado Mexicano, la migración es un derecho. Con ese principio y aliado de otros defensores de derechos humanos, presionó al Congreso mexicano, que finalmente aprobó una ley de migración promulgada por Calderón, el expresidente Felipe Calderón, el 25 de junio del 2012. La ley descriminaliza la inmigración irregular y establece una visa de transmigrante de 180 días que le permitiría a los migrantes en el camino a Estados Unidos transitar por México de manera segura y legal. Pero aún más, Alejandro se juega la vida. Al oponerse a una industria en la que se confabula la más alta política con el crimen organizado, el secuestro de migrantes. Por su valiente labor ha recibido reconocimientos como la medalla Emilio Krieger 2011, que entrega la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, el premio Pajé Yergo de Democracia y Derechos Humanos, el premio Nacional de Derechos Humanos otorgado a través de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el doctorado honoris causa otorgado por la Universidad Autónoma del Estado de México. Emiliano Ruiz Parra retrata a Alejandro en su albergue. Solalinde es de las pocas personas que se reinventan y dan lo mejor de sí mismas después de los 60 años. Duerme en una hamaca dentro de un cuartito atiborrado de ropa, mochilas y libros de sus colaboradores, pero suele ceder ese espacio y tira un colchón en el patio donde pernocta rodeado de sus guardaespaldas. Si un migrante llega al albergue con los pies destrozados, él mismo va a la zapatería y le compra un par de zapatos. No tiene escritorio, ni secretaria, ni oficina. Recibe a la gente en una salita debajo de un techo de palma. Y resulta imposible sostener una conversación con él sin que lo interrumpan cada dos minutos para pedirle jabón, papel sanitario, dinero, un vaso de agua. Se baña jicarazos en un bañito que comparte con los voluntarios del albergue. Si entre los donativos del mercado de Juchitán llega una sandía, se la comerá sonriente aunque esté podrida. Carga su ropa en una maleta rota y modesta. Querido Alejandro, te admiramos y reconocemos tu valiente y entregado trabajo a favor de los migrantes centroamericanos. No solo por el apoyo que les brindas, por tu denuncia en contra de la corrupción de funcionarios y la acción criminal de la delincuencia organizada que asalta, secuestra, extorsiona y aún mata a los indocumentados. Así también por obligar a la sociedad mexicana, sobre todo a los jóvenes como alguna vez me lo pediste, a voltear a ver esa grave y lacerante realidad, si bien es necesario que se difunda aún más tu trabajo y el de los otros luchadores por los derechos humanos de los migrantes, varios de ellos sacerdotes también. Alejandro, gracias porque día a día le das un profundo sentido a la parábola bíblica de Mateo, que hoy es el lema de albergues Hermanos en el Camino. Bienaventurado, porque tuve sed y me diste de beber, tuve hambre y me diste de comer, fui migrante y me diste cobijo. Muchas gracias.
Bueno, yo creo que no será grave si hago un paréntesis en el protocolo para expresarle, después de esta muy cálida y profunda semblanza, al maestro Solalinde nuestra admiración y reconocimiento. Bien, terminamos. Les pediría yo, si podemos hacer, no se retiren, un cambio para empezar con la conferencia magistral. Les agradecemos su presencia a los miembros del presidium y a cada uno de ustedes también por su atención. Quisiera comentarles que la emoción que me dio me ha hecho omitir un aspecto importante, que es que se ha preparado la entrega de un pergamino al maestro Solalinde, a quien le pedimos por favor vuelva a subir un momentito. Una disculpa, la emoción me cambió el guión, pero es el doctor Errejón quien va a hacer entrega de él, y podemos leerlo. Dice lo siguiente: la Universidad Autónoma del Estado de México, a través de la Facultad de Humanidades y el Colegio Mexiquense Asociación Civil, otorgan el presente reconocimiento al maestro Alejandro Solalinde Guerra por su destacada y valiente defensa a favor de los indocumentados en el territorio sur de la República Mexicana. Está fechado en la ciudad de Toluca el día 2 de octubre de 2013 y pues, ya que nos hemos enterado de la gran amistad que hay entre ellos, creo que el doctor Errejón es el mejor portador de este reconocimiento. Bien. En un momentito más continuamos con los trabajos de esta mesa 2, Migración, un derecho humano.
Bien, vamos a continuar con los trabajos de este coloquio homenaje y en esta mesa con la conferencia magistral Tendencias actuales de la migración laboral de mexicanos hacia los Estados Unidos, que nos dará el doctor Tonatiuh Guillén López del Colegio de la Frontera Norte. Permítanme decir unas cuantas cuestiones de su trayectoria. Él es doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por el Colegio de México. Actualmente es presidente del Colegio de la Frontera Norte, lo será para el periodo 2012-2017. También ha sido director del Departamento de Estudios de Administración Pública de ese colegio y director de la revista académica Frontera Norte. Ha sido profesor en diversas universidades nacionales, además de profesor visitante en otras instituciones del extranjero. Sus temas de investigación se concentran en los estudios de política regional, modernización de los gobiernos locales, federalismo y descentralización. Es autor y coordinador de 15 libros y más de 60 capítulos de libros, así como artículos en revistas académicas. Ha sido miembro del Foro Consultivo Científico y Tecnológico y del Comité de Ciencias Sociales y Economía del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Fue presidente de la Red de Investigadores en Gobiernos Locales Mexicanos y coordinador ejecutivo del Premio Gobierno y Gestión Local. Es además miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de Ciencias. Doctor, bienvenido. Buenos días. Voy a ubicarme aquí porque si no, no veo las presentaciones. En principio, quiero agradecerle al presidente del Colegio Mexiquense la invitación a participar en este importante evento. Muchas gracias, Alejandro, por la invitación. Felicito a las personas muy distinguidas que son objeto de homenaje ayer y hoy, al doctor Errejón y al maestro Solalinde. Felicidades. Felicito además el aniversario 27 del Colegio Mexiquense, que sean los primeros 27 de miles más, que siga creciendo la institución, se siga fortaleciendo y desarrollando en condiciones inmejorables. El tema que me invitaron a presentar sobre migración, lo quise focalizar sobre las encuestas de migración que hay en el país. Las hacemos COLEF con las instituciones que estamos ahí reflejadas. Voy a decir algo preliminar antes de pasar a la información. El primer hecho es que, y visto desde México, no de toda la complejidad de la migración regional, que no solo es en la región mexicana de Norteamérica y de Centroamérica y del Sur, sino es global, pero visto desde el punto de vista de México, la migración es un fenómeno de amplísima escala, extraordinario, gigantesco por sus dimensiones, eso lo quiero enfatizar, y que debido a esa escala, y prácticamente sin darnos cuenta y todavía sin reconocerlo, pero México ya es una nación transterritorial. Ese es un hecho. Sin embargo, nuestras instituciones siguen pensando en el México del siglo XIX, en México que termina en un punto de la frontera y termina del otro lado, y ese es México para nuestras instituciones. Y ya dejó de ser esto cierto, no sé si en algún momento esto fue completamente cierto, pero era más o menos como estábamos hasta tal vez mediados del siglo XX. México es ahora una nación transterritorial y lo que llamamos los mexicanos y la cultura mexicana y la nación mexicana es mucho más de lo que estamos
de lo que somos y de quienes somos ubicados dentro del territorio. Hay otra parte de México muy importante en Estados Unidos, en números gruesos, 10% de la población de mexicanos nacidos en México residen en Estados Unidos, siguen siendo mexicanos de pleno derecho, sujetos por lo mismo al marco jurídico no solo de Estados Unidos, sino también a lo que le corresponde en la parte mexicana en derechos y obligaciones. Y además sus hijos también, de por derechos, son mexicanos. Y si ya los juntamos son 22 millones, 23 millones de personas. Ese es el tamaño de lo que México es como nación transterritorial y seguimos sin verlo. Ese es el tema. Seguimos sin dimensionar la escala. Hay un síntoma muy claro de esta invisibilidad. Cuando le preguntamos a Inegi cuántos somos los mexicanos, y Inegi me dice, no, son mexicanos y los residentes en México. Bueno, está bien. ¿Cuántos son los mexicanos y residentes en México? Nos contesta, 2010, 112 millones, más o menos. Y si le preguntamos a CONAPO cuántos mexicanos somos, nos dirá, pues somos 117 hasta el día de ayer. Y en ambas cifras no están los 10, ni están los otros 10, ¿no? Entonces, así estamos, así estamos. Y es un gran desafío porque la migración ha impactado, a veces de manera muy obvia lo vemos, ha impactado el desarrollo económico del país vía remesas, por ejemplo. Y esas las contamos y ahí están. Y forma parte del flujo de numerario y de capitales que recibe el país en divisa extranjera. Y lo contamos a veces con los cambios en las regiones, lo contamos o lo notamos en el impacto en desarrollo económico, desarrollo social, los cambios culturales que están implicados en la migración en zonas enteras del país, a veces más, a veces menos. Pero en cada cosa que toquemos, en la política, ¿no? Y a pesar de que el voto de los mexicanos en el exterior sea tan difícil y al final casi nadie vote, bueno, también impacta. Parte de la política electoral de Oaxaca y de Chiapas y de Guerrero y de otros lugares, ya sea Zacatecas, ya se hace en Estados Unidos. Entonces, lo que toquemos está impactado por migración. Pero la adaptación de las instituciones del Estado a ese hecho va a cuentagotas, ¿no? A cuentagotas. Entonces, creamos un Instituto Mexicano de los Mexicanos en el Exterior, que es una cosita así de chiquita con relación al punto. Tenemos un Instituto Nacional de Migración que más o menos regula, cuenta, mide, crea aplica la normatividad. Defendemos lo mejor que podemos a través de nuestros consulados en Estados Unidos. Pero reitero, la escala del cambio es tan grande y la reacción del Estado es tan pequeña que ahí estamos. Entonces, ese concepto lo quiero dejar muy explícito, México, nación transterritorial. Ese es un hecho. Y desafío la adaptación de la estructura institucional, del Estado en general, a esa realidad. Cuando INEGI abra una página en su página y diga, somos tantos aquí y tantos allá, ya estaríamos en otra cosa. O CONAPO abra la página y diga, somos tantos aquí y tantos allá, ya estaremos hablando de otra cosa. Y el desafío es grande porque entonces la extensión de derechos y obligaciones se vuelve mucho más complejo. ¿Cómo se resuelve educación, salud, vivienda, seguridad social? ¿Cómo se vota? ¿Cómo se participa? Nos vuelve también una nación más compleja y para ello no tenemos respuestas obvias. Y lo cierto es que el hecho de no verlo puede generar progresiva segmentación entre el México que está aquí y el México de fuera. Y el gran debate debería ser al revés. ¿Cómo se fortalecen los lazos de comunicación entre esas dos partes de la nación? ¿Cómo
cómo se hila un tejido mucho más fino y mucho más denso para integrarnos mucho más como nación y no seguir siendo los olvidados, los que se fueron, los que ya se quedaron. Buena parte de la cultura mexicana está ya ahí, reproducida con sus formas particulares, pero está súper asentada. En algún momento tal vez digamos la cultura mexicana oaxaqueña, la cultura mexicana chiapaneca, la cultura mexicana chihuahuense, la cultura mexicana en Nuevo México, la cultura mexicana en California, la cultura... Hay cosas de la cultura mexicana. Todo eso hay que abordarlo. Gran desafío. Solo lo dejo como gran desafío. Paso dos. Todo esto también hay que medirlo. Y hay que darle dimensiones. Hay que ubicar sus tendencias, hay que ubicar trayectorias. Y el COLEF desde 82 de su fundación comenzó iniciativas de medición de los flujos migratorios, especialmente en Tijuana, donde pasaba 50-60% de los cruces totales pasaban por Tijuana. Entonces, COLEF empezó dinámicas de medición. Estas mediciones se han vuelto mucho más sofisticadas, mucho más complejas, mucho más grandes. Eso es lo que les quiero presentar ahora. Mucho más abiertas, también lo quiero subrayar. Y progresivamente esas mediciones precarias, que en el anecdotario solo les comento, se hacían con fotografía. O sea, había un punto especial del cruce de la frontera, el Cañón Zapata, y ahí todas las tardes llegaban los migrantes o candidatos a migrantes. Se asentaban, se equipaban, bajaba la tarde, caía el sol y todos a correr. Pero antes de que corrieran, se tomaban fotografías. Y se iban contando todos los días, a la misma hora, las mismas fotografías. Entonces, ahorita hay un acervo fotográfico espectacular, pues si les da curiosidad, está en la página del COLEF. Pero fue la primera tecnología de medición, casi de fotointerpretación, ¿no? Quiénes estaban, dónde había, cuántas personas, a qué horas, y se entendían los flujos, la temporalidad. Fueron las mediciones pioneras. Después ya se volvió, reitero, mucho más complejo, más grande. Eso es lo que les quiero ofrecer ahora. También subrayar, de la parte de las encuestas, subrayar que están abiertas, son encuestas disponibles en sus bases de datos en la página del colegio. Entonces, quien quiera consultar, estudiar, detallar, afinar el perfil de algún flujo, está bienvenido. Entonces, ahí va a encontrar toda la información. Entonces, paso a las encuestas. Voy a hacer una descripción. A ver. Características. Primero, son encuestas en movilidad. Son extrañísimas a nivel internacional la medición de poblaciones en movimiento. Entonces, es metodológicamente una encuesta muy especial y nos ofrece medición del movimiento de las personas en la frontera norte, en la frontera sur, en flujos que ahora voy a describir. Este es un mapa de los puntos de las encuestas en frontera norte y frontera sur. Ahorita lo vemos con un poco más de detalle, pero se mide en esos puntos donde están las ciudades, en aeropuertos, centrales de autobuses. En la frontera sur trabajamos con Flaxo Guatemala, entonces también tenemos oportunidad de hacer una medición del movimiento. Estos son los flujos, o sea, se mide los mexicanos que proceden de Estados Unidos, los que proceden por deportación, los que proceden de la frontera norte y los que van a frontera norte y frontera sur. Son los flujos que se miden. Voy a hablar de algunos flujos de ello más adelante. En el sur está un poco más complejo el mapa, pero es más o menos lo mismo, porque son los flujos de Guatemala hacia México, de El Salvador hacia, sobre todo El Salvador a Estados Unidos, pasando por México, Honduras hacia Estados Unidos. También las repatriaciones que hace México y las repatriaciones que hace Estados Unidos. Son flujos los que se miden. A ver, este es el mapa con un poco más de precisión, el anterior.
pero son las ciudades de muestreo. Se hace por jornadas, todos los días del año hay jornadas distribuidas por distintos momentos. Las ciudades también de procedentes, esto está por el flujo norte-sur, de lo que se miden también de los retornos. Estos son de los devueltos por Estados Unidos, también hay una medición de la población que regresaba. Esto es lo que hacemos en frontera sur, entonces también en los aeropuertos de El Salvador particularmente, y en Honduras, Guatemala, y los puntos de retorno que están en esos... esos son puntos de flujo de entrada y de salida con la frontera con Guatemala. Solo para dimensionar, no me quiero detener en eso, pero hacemos como 24,000 cuestionarios por trimestre. Es un aparato muy, muy grande. Ya digitalizado en gran parte, ya se levantan con tableta digital ahora. Y la frontera sur todavía tiene una parte con papel, pero al final del 2014 ya todo va a ser digital. Entonces vamos a tener un movimiento, una precisión mucho mayor y un movimiento más ágil del proceso de la encuesta. Datos. Este es un gran mapa de uno de los flujos. El de los migrantes, son migrantes laborales, pero este es un mercado laboral, o sea, la migración es un gran mercado laboral, no tiene otro sustento, aunque hay otros componentes, pero en esencia es un gran mercado laboral. Y vemos una trayectoria. En especial les pido atención al que va a Estados Unidos, al flujo que captamos en esa ruta, y cómo ven el 2000 un puntos de ascenso muy importantes hasta casi 850 y tantos mil eventos de cruce, y luego una caída tremenda. Entre 2000 7 hasta el 12, el 13 está ahí pálido porque es una especulación, ¿no?, de lo que creemos que puede ocurrir. Pero la medición al cierre de 2012 da un tercio de lo que había 5 años antes. Y aquí hay un factor fundamental que es la recesión económica en Estados Unidos. Pues el contraerse el mercado deja de ir las personas, ¿no? Hay una contracción muy fuerte del mercado y una caída del movimiento hacia el norte. En esto también bastante conocido, pero en la composición por sexo, dominantemente hombres, aunque hay un periodo a finales del 2008, 9, 10, por ahí, donde creció un poco la proporción también de mujeres en movimiento hacia Estados Unidos. Eso también es muy interesante porque se puede analizar por edades, además de otras variables, estas son algunas seleccionadas, y hay jóvenes, pero no es la parte principal, de menos de 20 jóvenes, muy jóvenes, pero de 20 a 29 jóvenes son los que se están moviendo ahora con más intensidad, y de 30 a 39, ¿no? Entonces, estamos generalizando, diríamos, estamos sacando a nuestros jóvenes, estamos moviendo a nuestros jóvenes hacia Estados Unidos. Y la parte de la instrucción también pues refleja este cambio. Por ejemplo, con primaria completa y con secundaria incompleta o completa, está aumentando ese grupo. Son estos jóvenes. Entonces, hay relativamente más calificación en movimiento, para decirlo de esta manera. Desde la perspectiva de la posición en el hogar, pues habitualmente domina el jefe del hogar, pero como vimos jóvenes y escolaridad y demás, también el rubro hijos va
en incremento, ¿no? También hay, de la misma película, son los jóvenes los que se nos están moviendo más ahorita. Considerando que hay una reducción de volumen, ¿eh? Esa es la proporción. Si el volumen se estrechó, pero dentro de ese acortamiento la proporción mayor es de jóvenes. Y los lugares de origen y destino, ¿no? Que es también las zonas clásicas, ¿no? De procedencia y destino, aunque lo cierto es que ya los mexicanos estamos en todo Estados Unidos, ¿no? Los consulados mexicanos debieron abrirse prácticamente en todo el territorio de Estados Unidos porque estamos en ya con una distribución territorial mucho, muy amplia. Y este es sintomático. Vean, por ejemplo, Chiapas, casi no pintaba en 2003 como punto de flujos al norte, pero ha ido subiendo. Son como nuevas zonas. Se puede hacer también un estudio más puntual de zonas, de cómo se han movido las regiones. Estos son los retornos. Este también es súper interesante porque, contrario a lo que se esperaba, la crisis económica no movilizó gente de regreso. Al contrario, se estabilizó más la población. Este es el flujo de regreso y vemos que si bien la crisis está pues muy fuerte, 2008-2009, en 2008 todavía había un fuerte número de retornos, pero a partir de la crisis más severa, preferían la crisis en Estados Unidos que la crisis en México, ¿no? Entonces, en vez de expulsar, retuvo, paradójicamente, contrario a la expectativa de Estados Unidos, ¿no? Retiene. Entonces regresa menos a México. Este también es interesante, quienes están regresando, y estamos regresando un poco más de más edad. Un poco más de arriba de 30, 39, 40, 49, estamos regresando un poco más. Los más maduros fueron los que sí empiezan a regresar proporcionalmente más. Casi todos tenían alguna ocupación, una proporción importante. O sea, no vemos un impacto profundo pues, de la crisis como factor de retornos. Ahí me pasé un... ¿Y dónde trabajaban? Pues la mayoría... ¿Ven, por ejemplo, el sector agropecuario cómo se nos ha ido bajando? Notablemente. Y industria, pues mantiene su nivel, pero servicios... Es el que ha crecido. Ahí es donde estamos clavadísimos. Lo más básico de los servicios. Hoteles, restaurantes, en fin. Esto también es muy, muy importante. Las repatriaciones. A pesar de que el flujo disminuye, las repatriaciones se han conservado relativamente estables. Han bajado, pero no tanto. Si el flujo baja un tercio... La lógica diría, pues, digo, baja dos tercios, la lógica diría que las repatriaciones podrían bajar también dos tercios, pero no baja, se mantienen el ritmo de repatriaciones. Tiene más explicaciones, eso ya no me meto en los detalles, pero el punto central es que las repatriaciones se conservan en un nivel muy importante. Y vamos a ver ahorita, ¿por qué? Pues no sé. Sobre todo hombres son los que están en las repatriaciones, pero edades también están regresando un poco de más edades, como el otro retorno. Ahorita voy a comentar un poco más por qué se debe esto. Y también de las repatriaciones, está regresando en... Está regresando relativamente buena calificación. Son los que están regresando vía repatriaciones. Y este es el punto central de toda la película.
hasta, vean las cifras de 99, 2000, 2001, casi más del 80% eran personas que detenían en la línea, cruzando. ¿Sí? ¿Y cómo esos que detenían en la línea pasan de 80% al 15%? Eso es, ese es muy importante ese punto, muy muy importante, porque ya no están regresando a los que detenían en la línea, están regresando a los que ya estaban residentes estables en Estados Unidos. O sea, visto del lado del, desde el costo humano, no es lo mismo una persona que viene en movimiento, que sabe que puede ocurrir eso, lo agarran, lo detienen, lo regresan, puede regresar a su casa o tener otras opciones, a alguien que tenía un año, dos años, tres años, diez años, quince años, veinte años. Cuando a esas personas les preguntamos dónde es su lugar de residencia, no dicen algún punto de Oaxaca o de Chiapas o de Jalisco o de Zacatecas, ¿no? Dicen Los Ángeles, dicen Chicago, dicen... Ahí era su lugar de residencia, porque tenían ya la vida hecha allá. Entonces, estas repatriaciones adquieren un tono de brutalidad impresionante, impresionante. Es un destrozarle la vida a las personas, sobre todo entre más años tienen, y los regresan de un día para otro, a veces sin identificaciones, sin dinero, sin nada, y apareces en un lugar que ni conocías, en Nogales o en Matamoros. O en... Es mega cruel, ¿no? Es horrible, horrible. Entonces, esa es la nueva situación de las repatriaciones. Y si no estábamos preparados para atender estas, menos estamos preparados para atender a las nuevas. ¿Qué hacemos con una persona? Les doy otro dato. En el 2011, el primer semestre del 2011, hubo cerca de 50,000 personas repatriadas que declararon tener hijos norteamericanos en Estados Unidos. En el primer semestre. A lo mejor ese año cerró con 80,000 personas. Desde el punto de vista de niños y de padres, entre comillas, quedan niños huérfanos en Estados Unidos y padres sin derechos en México, porque además no se los, es un pleito jurídico que se los den. O prefieren que los hijos sigan allá. Entonces estamos hablando de cosas muy, muy serias, muy, muy serias. Y no estamos preparados para eso. Ese es el nuevo perfil del repatriado. Y es la parte más cruda, cruel, grave de lo que está pasando ahorita en este momento en el tema de repatriaciones. Y es muy frecuente ya gente con 10 años, 15 años, familias separadas, hijos separados, ya es cada vez más frecuente. ¿Y qué se hace con estas personas? Pues su intención es regresar a Estados Unidos. Pero ya la penalidad de regresar es muchísimo más alta. Ese es otro tema. Y además la dificultad de regresar ahora es muchísimo más difícil. La línea ya se puso muy dura. O sea, la línea suave garantizaba una circularidad de personas. La línea dura garantiza que te quedas. Es contradictorio, otra paradoja, ¿no? La línea se supone que era para desalentar entradas. Ha desalentado, no tanto, pero ha estimulado permanencias. Entonces, pero ese es el escenario que se deriva de ahí, y ese es un cuadro que lo retrata también. O sea, la cantidad de personas que regresan y sus familiares se quedan del otro lado es horrorosa. Hay un problema muy severo ahí, muy, muy severo. Y bueno, casi todos pretenden regresar de nuevo, aunque hay ya una curva de desaliento muy pronunciada. ¿No?
El sur, cambio de película rápido. Este es solo un picoteo, ¿no?, de temas principales. Les reitero la invitación de que la encuesta puede ser disponible y analizable desde muchos puntitos. Pero no solo quise recuperar algunos centrales. En el sur existe una problemática distinta, en algunos puntos parecida. Si fuera un juego, México ocuparía el lugar de Estados Unidos en unos puntos, ¿no?, y los mexicanos y los guatemaltecos el lugar de los mexicanos en Estados Unidos. Pero es una película muy diferente, pero parecida en muchos tonos. Esto es muy importante. Entre México y Guatemala se ha ido creando un mercado laboral como el de México con Estados Unidos, de una escala tremenda. ¿Se acuerdan que eran como 850 mil los que teníamos en el pico más alto? Ese flujo ahorita anda por 600 en Guatemala. Es enorme, gigantesco. Guatemaltecos que cruzan a trabajar a México. Ahí hay un gran, gran tema, no tanto por el mercado laboral, que lo ha sostenido, sino por otros aspectos que voy a destacar un rato y que tienen que ver con vulgar explotación del trabajo, ¿no?, en condiciones muy precarias. Pero el hecho es que hay una articulación. Y hay otro punto muy importante, que es el de la construcción de una región binacional México-Guatemala. Y tampoco la estamos viendo. Es muy, muy importante también, culturalmente, económicamente, socialmente, comercialmente. Casi todos son hombres en ese flujo con Guatemala. Estos no son los que quieren llegar hasta Estados Unidos, ¿no? Ese es el circuito regional. Y por edades, pues nos refleja una proporción que está entre 20 a 40 años más o menos, ¿no?, el grueso de esa población. El jefe de hogar predomina, pero el rubro hijos ya también es importante, pesa bastante. Permítame. Ese. Este es también muy característico para definir esta población. Casi nada escolaridad. Estamos hablando de un fuerte componente de población indígena, de suyo excluida en su país, en Guatemala. Entonces, es el flujo pobre, indígena, rural, que se mueve. Pesa mucho ese sector. Aunque vemos que hay un grupito de relativamente mejor calificación que está ya apuntando, ¿eh? También no hay que quitar el ojo ahí. Está interesante ese grupito de que tiene una escolaridad un poco más interesante. Pero predomina el que no tiene. Y esta es la región. Ahí ya hicimos una región. Y está en el interés de México entenderla, conocerla, analizarla y desarrollarla. Y está en el interés de Guatemala lo mismo, ¿no? Entonces, pero ahí está esa estructura ya hecha. Entonces es un gran desafío entenderla, comprenderla, proyectarla y no hacer lo mismo que hacemos en el norte, ¿no? Otra visión de frontera. Otros conceptos de frontera. Y este retrata ese mercado, ¿no?, de laboral. Mucho va solo un día, otros hasta 15, otros se quedan un mes, más de un mes. Pero es muy intenso, es un movimiento así, muy intenso.
Ese es el flujo que ya había comentado hace un rato, en proporciones ahora. Estos son los sectores. Ahí está la agricultura. La agricultura chiapaneca es la gran ganadora del tema. Y dicho más puntualmente, los finqueros chiapanecos son los grandes ganadores del tema. Construcción algo, manufactura casi nada, comercio, servicios, proporcionalmente la agricultura, el sector agropecuario, ese es el que está dominando. Y estas son las condiciones laborales. Casi todo el mundo a destajo por obra, tarea. Es una contratación muy ruda la que se hace. En ingresos andan... Bueno, eso es algo también muy crudo de cómo está la película, ¿no? Casi sin atención, ¿no? De alimentos, hospedaje, aguinaldo o salud, ¿no? Ha empeorado la cosa. Entre 2007 y 2012 ha empeorado. Seguramente porque el flujo también es más importante. Entonces los contratadores son más, pues más severos con el trato. Me faltó algo de los, de los ingresos. Son entre un salario y dos salarios mínimos, ¿no? los que se les paga. Bueno, yo quisiera nada más quedarme de esto en ese mercado laboral. Es un mercado laboral gigante, construye una región en condiciones muy precarias y de explotación también tremendas, sobre todo la parte agropecuaria. Ese es un gran tema. Entonces, obviamente no hay seguridad social, no hay ni en México ni en Guatemala. Entonces, es una población grande y también con tremendas necesidades. Y luego México pues también hace repatriaciones, ¿no? Aquí ya voy a cerrar rápido, pero de Guatemala ha bajado, como que hay ya la tolerancia a la zona sur, entonces ahí se mueve todo el mundo, ya no detienen tanto en esa zona y baja. Baja los números, pero igual son pues 35 mil más o menos personas que en el 2012. De Honduras es también grande y ha crecido, ese sí ha crecido. Vamos ya cerca de 30 mil personas de retorno. De El Salvador también ha crecido. Hay un endurecimiento en México en los últimos años. Detenciones y repatriaciones. Hay una anécdota de un amigo que conocí en Guatemala que retrata esta situación. Me decía yo, pues me lancé a la aventura, crucé México, estaba hablando de finales de los 80, principios de los 90. Y cruzaba y trabajaba en una ciudad, me daban algún empleo, pero seguía su ruta porque su sueño era llegar a Estados Unidos. Y un buen día se cansó de todo esto porque llevaba ya 2-3 meses en la ruta haciendo esto de trabajar un rato y luego moverse. Llegó a Hermosillo en verano con un tremendo calor y ya se hartó de su aventura. Dijo, no, yo ya, ¿no? Me quiero regresar. Y va a una estación de policía y le dice, oigan, pues yo ya me vengo a entregar, pues ya, ahí muere, ¿no? Ya. Y la policía, ¿por qué? No, sígale. Aquí nosotros no nos encargamos de eso. Es esa misma anécdota. En estos años ya no se puede, ¿no? Pero no había esas detenciones. No había. No estábamos en eso. Ahorita ya cada vez más. Entonces, eso es otro punto importante.
Y es un punto importante de la relación bilateral México-Centroamérica, como mencionaban hace un rato, de la ley de migración. Los principios de la ley traducidas a requisitos administrativos son dos cosas distintas. Eso hay que revisarlo con mucho cuidado. Entonces puede ser ahorita más difícil tener visa que antes, con toda ley, por los requisitos administrativos. Entonces, ese es un punto importante que hay que también observar. Y al final de la película, definir una posición de nación frente al tema. Porque entre más excluyente el sistema de movilidad, más espacios oscuros crea. Entonces, tragedias como la de San Fernando, que fueron factores visibles del contexto de la ley, son producto de este desfase entre marco jurídico, práctica administrativa y una movilidad humana que siempre ha trascendido eso. En otras palabras, vamos a seguir teniendo ese flujo, ese es un hecho. ¿Sí? La pregunta es cómo se reacciona frente a ese hecho. Entonces, ahorita estamos en una posición tensa, incómoda, porque tenemos una magnífica ley, pero tenemos muy pobre instrumentación. Entonces, ese escenario es el que debe estar a debate en estos días, y sobre todo con el ánimo de que esa parte oscura pues se extinga, ¿no? se agote, que no tengas por qué estar trepado a un tren, porque puedes subirte a un camión normal, no tienes que estar contratando servicios de tráfico de personas desde Guatemala o desde Honduras o desde El Salvador, porque puedes acceder a esa movilidad en otras condiciones. Ese es el debate. Entonces, y mientras no se resuelva con claridad, vamos a seguir teniendo un escenario susceptible de un mercado negro de trata de personas y de tráfico de personas. Ese es un hecho, ahí está muy establecido. Y o bien se enojará Estados Unidos un poco, un bastante, pero no podemos estar creando condiciones en donde lo único que estamos haciendo es favoreciendo un mercado de tráfico de personas. Así está el debate, ¿no? Así está. Y sobre todo también nos hace falta una visión de nación en nuestra relación con Centroamérica. Ahí hay que construir una relación. O sea, México, queriéndolo, no tiene un liderazgo, tiene incluso afecto, aprecio muy notable en Centroamérica. Puede ser un factor de desarrollo. Hay que hablarlo también con Estados Unidos, ¿no? Pero acordar desarrollo. A una vez a alguien se le ocurrió el plan Puebla-Panamá, ¿no? Pero no sé si llegó a Puebla el plan, pero el punto principal es que sí hay que construir una relación con Centroamérica de largo plazo, estructural y de largo plazo. Y ahí no estamos todavía. Y estas encuestas nos reflejan esas tensiones. Esos movimientos nos reflejan esas tensiones. Nos reflejan a la dinámica de las regiones, que trasciende lo que nosotros nos imaginamos. Pero pues, nuevamente les invito a que las conozcan, se las apropien, las analicen, los estudiantes, los expertos, todo el mundo, y que avancemos en la construcción de una nación que comprende mejor y reacciona mejor ante tanto nuestra propia realidad como nación transterritorial, como nación conectada
históricamente, culturalmente, necesariamente con Centroamérica. Muchas gracias. Hasta aquí mi presentación. Bien, pues vamos a, después de agradecerle al doctor Guillén López su exposición, que nos abre un panorama importante de esto que a veces está invisibilizado y que a veces queremos conocerlo, pero no en la magnitud, ¿no? Y ha dejado una serie de ideas sugerentes que sin duda en algunos de ustedes les han dejado inquietudes o interrogantes, y podemos tener una pequeña ronda de preguntas para el doctor Donatiu. Tenemos un micrófono a disposición de quien quiera hacer algún comentario o pregunta. Doctor Iracheta, por favor. Muchas gracias, Donatiu. Extraordinaria conferencia. Nos ilustra, nos da una cantidad de información sumamente importante para iniciar un proceso de entendimiento de este nuevo México que tú claramente nos has expuesto y que no alcanzamos todavía a comprender en cabalidad. Yo preferiría hacer más bien un comentario, pero me encantaría una reacción de tu parte, en el sentido de la pérdida, lo que yo llamo un poco la pérdida de piso que ha ido teniendo el Estado mexicano en los últimos 30 años. Me refiero que es un comentario en el sentido que me preocupa, y esto, los datos que nos da el presidente del Colegio de la Frontera Norte son muy evidentes, cómo el Estado mexicano en las últimas 3 décadas en particular ha ido perdiendo piso, ha ido retirándose de una gran cantidad de temas que son centrales para el desarrollo nacional y que no vemos capacidades, no vemos intencionalidad política de enfrentarlos con seriedad. No solamente me parece que es el tema de la migración, sino más otros temas que tengo oportunidad de conocer con un poco de mayor detalle, como es el tema del territorio. ¿Qué estamos haciendo con el territorio mexicano? Bueno, ¿qué estamos haciendo con la pérdida o la reducción en capacidades sociales, personales, de la gente que sufre todos estos procesos que tú nos has puesto a consideración? Yo quisiera una reflexión de tu parte, aprovechando que además de ser experto en demografía, tienes una experiencia nacional muy profunda e internacional sobre temas del desarrollo en lo general. Lo que nos va a presentar el maestro sacerdote Solalinde sobre la percepción y lo que él ha vivido en el sur del país con relación a este tema va a ser también fundamental. Pero cierro, mi preocupación es cómo hacer para que desde el conocimiento, desde la investigación, construyamos nuevas capacidades para que desde la sociedad se insista, yo diría inclusive que se presione positivamente al Estado mexicano, para que entienda desde las oficinas públicas que toman decisiones, desde el Instituto Nacional de Migración, desde la Secretaría de Gobernación, que cuando uno acude a las reuniones, a los seminarios, a los congresos que son convocados por él, la Cámara de Diputados, los senadores, la Secretaría de Gobernación, etcétera, para este tema, pero para otros, tiene uno realmente una idea muy clara de lo poco clara que está la situación para el gobierno mexicano. Y esto me parece que es absolutamente preocupante, porque los fenómenos están expandiendo y están llegando a situaciones tremendamente críticas. Un último apuntamiento. Podría asegurar que en las últimas 8 o 10 reuniones nacionales en las que han participado servidores públicos de muy alto nivel, la actitud que han asumido es una actitud crítica de lo que está ocurriendo en el país, como si fueran miembros de la academia,
como si fueran miembros de organizaciones sociales. Entonces yo escucho un subsecretario, un senador diciendo, es que está muy mal lo que está ocurriendo con la migración del sur y esto debería de resolverse, como que alguien volteara y le dijera, oiga, pero que eso no les toca a ustedes. O sea, hay una pérdida de piso, de conceptualización del papel de cada actor, y esto ha ocurrido crecientemente en los 30 años. Insisto, no es una pregunta, pero creo que tendrás algo muy importante que decir. Gracias, Tanatiu. ¿Alguien más quisiera tener alguna? Doctora Luz María Salazar y después el compañero. Necesitamos el micrófono porque también estamos transmitiendo a través de... Gracias. Solo dos cosas, doctor Tonatiu. La primera de eso, el Colegio de la Frontera Norte se crea parcialmente o totalmente para atender problemas de flujo migratorio, problemas migratorios y otros problemas en la zona de la frontera norte. En ese sentido, la pregunta es si tienen antes de la EMIF Norte y Sur, si tienen mediciones particulares de flujos de migrantes, digamos que responden tanto a otra normatividad como a otras mediciones. Y el segundo punto es, la EMIF es un esfuerzo, digamos, tanto del Instituto, del Centro de Estudios Migratorios, del Colegio de la Frontera Norte, si solamente ustedes lo sistematizan y lo suben a la página o responde a un acuerdo más interinstitucional. Y en ese sentido, si los cuestionarios responden más a las necesidades de cada una de las fronteras o a las necesidades de la institución migratoria. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, quisiera felicitar al doctor Tonatiu por su ponencia. Creo que nos dio bastante luz en el tema. Le digo porque me he dedicado a buscar datos sobre migrantes centroamericanos y no he encontrado, sinceramente, lo único que he encontrado ha sido del Colegio de la Frontera, entonces de la Frontera Sur, que por eso entonces quiero hacer una felicitación. No he encontrado datos fidedignos. También usted mencionaba que el fenómeno ha crecido, la migración de mexicanos en Estados Unidos ha crecido y la adaptabilidad de la nación de México como Estado ha sido muy poca. Quisiera hacer un comentario y pienso que el Estado ha tomado una actitud muy egoísta. ¿Por qué? Porque también existen oficinas de atención a migrantes estatales que el Estado no les ha dado tanto juego porque piensan que invaden competencias, que solamente ellos pueden hacer eso. Sin embargo, en la práctica, ellos son quienes se apoyan en esas oficinas de atención a migrantes para tramitar constancias de origen, actas de nacimiento, etcétera. Sin embargo, también quería hacer ahí el apunte que a México no le interesa tanto el sur como región. ¿Por qué? Porque de ahí uno de mis argumentos es que no puedes encontrar una fuente oficial donde te den cifras aproximadas de la migración de Centroamérica. Se encuentra el INAMI, que son las repatriaciones, pero no se encuentra en un aproximado. Entonces, y como bien dice, la posición que ha tomado México ha sido una posición de poner de endurecimiento. Pienso que falta ahí unas políticas públicas para, si bien en la frontera no se tienen que poner barreras, se tienen que poner puentes de entendimiento. Pienso que es lo que le ha faltado a México como nación. Y bueno, también lo que quiero apuntar, en este caso en México, bueno, muchos funcionarios públicos han hasta rasgado las vestiduras para ver cuándo se aprueba la reforma migratoria en Estados Unidos. Sin embargo, el mexicano presenta una doble moral. Sí nos preocupamos por los mexicanos que están allá, pero no nos preocupamos por los centroamericanos que vienen. Entonces, vemos por los derechos de allá, sin embargo, aquí pisotean los derechos de los centroamericanos. Es todo. ¿Nos puede dar su nombre? Edgar. ¿De qué institución? De la Coordinación de Asuntos Internacionales. Bien, muchas gracias. Tenemos espacio para una participación más. Por favor, también si nos dice su nombre. Gracias. José Antonio Torres García, también de la Coordinación de Asuntos Internacionales. Aprovechando la presencia y agradeciendo al doctor Tonatiu que nos haya compartido esta estadística que nos ha presentado, quisiera yo saber su opinión respecto al tema que ahorita está en boga allá en Estados Unidos respecto a las restricciones en la economía y que seguramente afectará en materia laboral a los propios estadounidenses y seguramente también a algunos migrantes mexicanos. Derivado de ello, ¿considera usted que pudiera darse una movilidad de repatriados como fue en el 2008? Muchas gracias, buen día.
Gracias, voy a intentar responder a sus cuestionamientos. Primero, del planteamiento del doctor Iracheta, sí, exactamente 30 años tiene el Estado que... El Estado y lo que era el Estado hace 30 años, que era el gobierno federal. Hace 30 años nuestro centralismo era extremo, ahorita está severo, pero hace 30 años era una cosa excepcionalmente vertical y omnipresente. Y sí hay un retiro del gobierno federal desde entonces, un retiro. Esto en algún punto lo escribí, ya no me acuerdo ni dónde, pero le puse desfederalización de las regiones, ¿no? Porque se contrae gasto, educación, salud, vivienda, infraestructura urbana, se vendieron las empresas paraestatales, en fin, hay un giro muy fuerte de la presencia del gobierno federal en las regiones. A partir de ahí es una cadena, ¿no? Es una secuencia, y no se ha recuperado este escenario. Yo no sé si está mal que no se haya recuperado. Me parece que está bien si ampliamos nuestro concepto de Estado. Esto es, que Estado también son las entidades federativas y Estado también son los municipios. Esto es, si la agenda local y regional no debimos crecientemente haberla traducido a iniciativas de carácter regional y local, en contrapeso. Tampoco lo hicimos bien. Entonces, como caricatura rápida, en el 82-83 lo local era bello, en el 2013 lo local es feo y horrible, ¿no? Gobernadores que hacen tropelías, presidentes municipales. Bueno, el asunto es que ese gran giro del Estado no lo acompañamos nunca de una modernización de las instituciones locales. Son el mismo aparatito hecho cuando la estructura era centralizada y autoritaria. Y siguen funcionando así. Entonces, mi punto es más bien que entre los desafíos, ahora tenemos una ruta francamente neocentralista. Si hay un problema de corrupción, una Comisión Nacional Anticorrupción. Si hay un problema de elecciones, un Instituto Nacional Electoral. Si hay un problema de transparencia, un IFAI megapoderoso. Si hay un problema de gasto, y así sucesivamente. Entonces traemos una recentralización horrorosa y seguimos posponiendo lo que se planteó desde 83 y que no lo hicimos, que era modernizar las instituciones locales, particularmente su dimensión política. Debimos haber resuelto eso, el de la agenda de la representación de la sociedad local en sus instituciones. No lo hemos resuelto. Y entonces ni está el gobierno federal, ni están efectivamente los estados. Y ahí estamos atorados. Entonces yo apostaría más que por recentralizar, como está ocurriendo ahorita, por una agenda de modernización local. Ya estuvo. Hagamos la política local de otra manera, de otras maneras de representación, otras maneras de integración, otras maneras de toma de decisiones, otra manera de definición de agenda pública. No podemos seguir igual. Y lo que estamos haciendo es creando un neocentralismo. Ya no es el presidencialismo, ahora van a ser instituciones plurales y ciudadanas y demás. No, es un neocentralismo igual. Y seguimos posponiendo el tema de fondo. Entonces, lo dejo ahí. Porque ahí es donde creo está una llave mucho más potente que hubiera impedido, por ejemplo, para meterme con la coyuntura, las autorizaciones de uso de suelo que ahora están inundadas. Exigido cuentas, transparencia local. Bueno, voy muy rápido, cierro la parte de la CEMIF. Se diseñan académicamente las encuestas. Hay una comisión técnica. No son ad hoc a las... las encuestas CEMIF se diseñan académicamente en función de lo que es el objeto principal, que fue la medición del flujo laboral. ¿Sí? No excluye módulos de coyuntura.
porque se puede adaptar. Entonces, estamos haciendo, por ejemplo, ahorita dos sobre salud. Uno sobre salud emocional y otro sobre salud en general, que son módulos ad hoc. Y antes de la CEMIF había un proyecto, el más importante que tuvimos, que se llamaba el proyecto Cañón Zapata. Es Cañón Zapata. Entonces hay alguna cantidad de reportes y de publicaciones, pero fue el primero que dibujó estos flujos, temporalidades, gentes, sexos, en fin, había esos estudios de Cañón Zapata. Los otros son comentarios que algunos comparto sobre la actitud de México hacia Centroamérica. Y el escenario reciente en Estados Unidos, si es que sigue sin funcionar su gobierno, pues es un problema global, Vamos todos ahí. Yo creo que hasta los chinos están interesados en que no cierre el gobierno de Estados Unidos, porque es catastrófico. Pero no creo que motive retornos. Ya pasó la recesión de 2009 y lo dije claro. Lejos de estimular retornos, la gente se quedaba. Entonces yo no creo esa película de que por razones económicas, no es que no la crea, no ha ocurrido. Si la creo yo, no importa. No ha ocurrido. Y no hay condiciones en donde vea que pueda ocurrir. Entonces, más bien, esa estructura, y visto desde el tema que planteé de la nación transterritorial, va a persistir. No nos veo regresando. Más bien, nuestra preocupación es cómo nos articulamos. Incluso para ponerlo en términos muy vulgares, como mercado. Somos mexicanos más ricos. ¿No? Proporcionalmente, en la escala de ingreso, olvídate. Son los mexicanos más ricos. Bueno, ni siquiera por esa razón los estamos atendiendo. Entonces, y estas iniciativas de oficinas de atención de los estados y demás son valiosas, pero reitero, pequeñititas con relación al tema. Son esfuerzos importantes, pero debemos tener una estrategia nacional, me refiero ya a toda la nación, mucho más fuerte, de mayor escala. No quiero decir que no sean importantes, son valiosos, son importantes, pero no estamos viendo la película completa. Entonces ahí hay que tener una visión mucho más ambiciosa. Pues mil gracias, agradezco las preguntas y su atención. Pues agradecemos la conferencia del doctor López, y me permito hacer la entrega de un pergamino de reconocimiento y una constancia de participación, porque pues es una manera de devolverle mucho de lo que nos ha dejado ilustrado en este momento. Yo pediría a los colegas que van a participar en la mesa si pueden acompañarme. No me siento muy bien solito, entonces acompáñenme por favor, para que continuemos con la mesa de trabajo de este segundo día del coloquio homenaje al doctor Errejón Peredo. Te la muestro. El doctor Juan Gabino González, ¿nos puede acompañar? No ha llegado.
Bueno, vamos a continuar con las participaciones de los colegas que nos ilustrarán de distintas facetas sobre esta cuestión preocupante y al mismo tiempo importante conocer, que es la migración. Y comenzaremos con el maestro Alejandro Solalín de Guerra, del albergue Hermanos en el Camino de Ciudad Ixtepec, Oaxaca, quien nos hablará sobre el migroma humano, el significado de la migración. Por supuesto, omito sus datos curriculares porque ya la semblanza fue muy cálida y ya la conocimos. Bueno, pues trato de entablar un diálogo con sus conciencias y también con la mía, porque no estoy hablando de cosas morales, sino estoy hablando de cuestiones psíquicas, que epistemológicas, que nos permiten como tener una valoración del significado que tiene la migración. Si no se oye bien, por favor, me dicen. No quisiera que se perdiera nada. Yo soy muy inductivo, casi siempre preparo las participaciones y a la mera lo cambio todo. Ayer estuve, dependiendo del auditorio, estuve reelaborando cosas y hoy todavía estaba escribiendo notas. Pues al final de lo que diga, pues se lo voy a mandar después. Pero quiero que acepten esta invitación para que analicen la aportación que les voy a dar y entablemos pues un diálogo. Primero, quiero comenzar por lo último que escribí hace un ratito. Fíjense que podríamos pensar que el acontecer humano, los hechos que van sucediendo, son como fenómenos, son como cosas aisladas, que no tienen que ver nada, como cosas inconexas. Y no, pudiéramos pensar que el flujo migratorio, que está constantemente pasando, ya lo vimos dependiendo de los altibajos de los flujos, pero no se detiene, sigue pasando. Pudiéramos pensar que es algo aislado. Un éxodo de pobretones y pobretonas, ¿verdad? Chiquitos y grandotes y viejitos y de todo, que van pasando y que pues finalmente es un fenómeno que no tiene que ver nada con nosotros, ¿verdad? Podríamos pensar eso. Pero ¿saben qué? Yo creo que hay que hacer una síntesis de lo que pasa. Y esta mañana, viendo de voladita las noticias en el periódico, pues vi algunos policías en llamas, ¿verdad? Y yo digo, esto pues tiene que ver con algo, ¿verdad? Y yo digo, esta respuesta violenta que acompaña una manifestación pacífica de maestros, de personas inconformes, ya de otros sectores también, pudiera parecer que pues es parte de ese descontento. Pero ¿y qué tal si no? ¿Y qué tal si fuera parte de una estrategia? Porque nos tocó ver algo ahí mismo afuera del Museo de Antropología e Historia en la 25 Feria. Y fue muy curioso, ¿no? Estaba un señor vendiendo churros, pero en la orilla. De repente vienen los maestros, se pone exactamente donde van a pasar. Y le dice una persona que venía conmigo, dice, oiga, hágase un ladito porque lo van a arrollar. Y no se quería hacer un ladito ni quería vender churros tampoco. Quería que lo arrollaran y cómo fue. Ya pasando todo eso, lo arrollaron. Al momento que le tiran su canasto de churros, inmediatamente aparecen varias personas para pelear con los maestros destructores, pero también aparecen cámaras, como si todo lo tuvieran pensado. Esta imagen de los maestros, de las marchas de los maestros incendiando policías, ¿verdad? Pues se antoja la misma situación que vimos el 1 de diciembre del año pasado. Y uno se pregunta,
en esta vieja carrera de las mañas, ¿no habrá realmente una estrategia? Yo no más doy este ejemplo, no para tocar el tema de que estoy diciendo, sino para dar un ejemplo de lo que escribí. Todo se toca, todo se relaciona. Pareciera que hubiera actores comunes, ¿sí?, que se pueden identificar en medio de este maremán en que vivimos, nacional y también global, posmoderno y también coyuntural, ¿sí? Pudiéramos ver que se puede identificar la mano del poder político, pero sobre todo también financiero, que están programados para distraer, manipular el conjunto de ciudadanos, la población, opacidad, información, manipulación de la información, manipulación de los hechos, manipulación y ponerle calificativos o títulos a lo que acontece. Todo esto yo se los comento porque, miren, la persona que me presidió, el doctor Tonatú, dijo que la cuestión migratoria es una cuestión bastante amplia, bastante compleja. Y sí lo es, y sí lo es. Y en medio de todo este movimiento humano actual que nos roba la mirada para todos lados, ¿dónde poder encontrar algunas pistas, algunos actores, a algunos hechos que nos permitan darle significado? Y bueno, pues yo he escrito algo acerca de esto. Voy a leer una parte y la otra me gustaría dejar abierto para que explicáramos. Compartimos un momento existencial de alta transición. Estamos dejando atrás tiempos de seguridad y estabilidad. La modernidad se está yendo con sus ejes de estabilidad para dar paso a una vida en metamorfosis. Nuestra foto actual es de atomización y desconcierto. Los referentes, los paradigmas, los estereotipos, deidades de la modernidad, instituciones, valores, convenciones, verdades absolutas, parecen desmoronarse, parecen estar perdiendo vigencia. La misma Iglesia Católica, factor de estabilidad mundial histórica, ha entrado en una fuerte crisis. Los grupos de poder financiero y su dominio sobre el poder político, que es evidente, nos están llevando hacia una mayor concentración de la riqueza con insensibilidad social y ceguera histórica. Pareciera que estas gentes no ven. Sí, cada vez somos más esclavos comerciales. Cada privatización consolida el despojo del patrimonio nacional, justificando la concentración, de por sí injustificable, de la riqueza a costa del sudor de los trabajadores. Las deidades de las tres regiones, de las tres religiones monoteístas, han dado paso, de hecho, a una deidad mayor, que es la del dinero. Su culto es perfectamente compatible con los servicios religiosos y también con la función pública. Todo parece subordinarse al dios dinero, al dios capital, al dios mercado. El ser humano es considerado, de hecho, un medio para la producción, para ganar más. Lo más sorprendente es que, de una forma o de otra, participamos con nuestros actos de esa prioridad material, dejando a un segundo plano el valor de las personas. Poco a poco, nos acompañan transnacionales, compañías transnacionales saquean, con la complicidad de los gobiernos, nuestros recursos naturales, sobre todo las mineras, es un caso paradigmático, llevándose las ganancias, mientras que nuestras comunidades permanecen empobrecidas. Las mineras se llevan todo el oro, toda la plata, y a México le dejan el honroso título de ser primer productor de plata, o de los primeros productores de oro. Una eólica en la que estoy siendo mediador, la eólica Biosho, una compañía española, da el 1% de ganancia a los campesinos y se lleva el 99%. Y cuando yo en una reunión de la CENER les dije, oigan, ¿por qué no dejan de trabajar siquiera un día mientras estamos en el diálogo? Un día. No podemos. ¿Por qué?
Y me dice, porque perderían los campesinos. Y le dije, a ver, 180 personas, los demás no están. 180 personas que dejan de percibir el 1% que ustedes les dan, porque ustedes ganan el 99%. Y me contesta la representante de la empresa, pues sí, somos empresa. Pues sí, pero empresa abusiva. ¿Sí? Es un ejemplo que doy. Las causas económicas no son ciertamente la única que detona las migraciones forzadas, pero sí la principal. Centroamérica es un ejemplo de ello. Lo es también nuestro México. Nadie sale de sus lugares de origen teniendo oportunidades, trabajo y paz. Nicaragua, Honduras, Salvador y Guatemala han experimentado un éxodo sin precedentes a partir de 2005, luego del huracán Stan. El flujo migratorio no ha dejado de cruzar nuestro territorio nacional con sus altibajos. Ni extorsiones, ni secuestros, ni violaciones, ni desaparición forzada de cerca de 10.000 centroamericanos, ni muerte han impedido su tránsito. El Estado mexicano, a través del Instituto Nacional de Migración, ha puesto todo su empeño en detener y regresar a cuantos extranjeros indocumentados se encuentren en camino. Por el Plan Mérida, México se compromete en materia de seguridad a controlar el flujo migratorio, la migración del sur. El sistema capitalista es principal factor de empobrecimiento de Centroamérica. La inmigración de estos países parecen estar respondiendo a una forma autónoma o arbitraria o errática. Hay quien dice que la migración del sur fue provocada por el mismo mercado para abastecerse de mano de obra barata. Lo cierto es que el éxodo migratorio avanza con leyes o sin leyes, con peligros o sin ellos, siguiendo sus propias leyes. Actúan como si se pusieran de acuerdo, como si tuvieran un chip. Pero ante todo esto, que fue una pincelada nada más como introductoria, ¿qué significa la migración? Es el centro de mi participación. Los seres humanos, los migrantes hoy, ese éxodo imparable de empobrecidos, amenazados y excluidos de las oportunidades de la... Había escrito aquí de la vida plenamente humana a causa de todas las maniobras del capital financiero, son la mejor radiografía de lo que somos realmente en este momento. Ellos son un verdadero observatorio. Si quieren ver cómo somos los seres humanos en este momento, en el mundo, en una parte o en su todo, veamos a los migrantes. Son nuestra mejor fotografía. Nos obligan a mirar hacia el pasado, a proyectar un futuro mejor para toda la humanidad. La población migrante que estamos mirando pasar desde nuestras ventanas son un signo cargado de contenido y posible de interpretar a la luz de todos y emergencia de nuestro mundo en crisis. Son llamada de última hora. Son observatorio que nos están diciendo lo que hemos hecho con las personas, con los seres humanos. Ya no con los delincuentes, que antes que victimarios, pues son víctimas de una sociedad que los olvidó y no logró formarlos como personas. No cuesta trabajo contemplar el dinamismo migratorio contrastado con nuestro sedentarismo. Anclados en la modernidad, estamos perdiendo al Dios de la vida, a nosotros mismos y el sentido de la vida. Ya se nos olvidó que somos migrantes y simulamos o pretendemos que estaremos para siempre aquí en la Tierra. Adoramos de muchas maneras, en forma menor o mayor, al Dios dinero. Le rendimos culto a través de ritos de consumismo y acumulación de bienes. Nos quejamos de la soledad en medio de tanta gente, mientras anhelamos poseer a alguien que también nos posea. Exigimos felicidad al mismo tiempo que suplimos a las personas por cosas. Esperamos que nos hagan felices, pero no buscamos el camino de la plena felicidad, que es compartir y darnos a los demás. Nos asusta la paradoja radical de Jesucristo, morir para vivir, dar la vida para que otros vivan, pero nos aseguramos en todo. Ese flujo migratorio también cree en Dios. Y déjenme decirles
el flujo migratorio va cristianos evangélicos, católicos, de todo. Ellos no pelean por religiones, pero yo he logrado rescatar expresiones de fe como esta. Creemos en un Dios de todos y para todos que va con todos. Ellos piensan, y cuando yo les he preguntado si ese Dios se subió al tren y dejó a los otros pobres abajo, dicen, no, es que también se queda y va con nosotros. Cuando yo les pregunto si ese Dios es el culpable de tantas agresiones y violencias que sufren, dicen, no, gracias a Dios me violaron, me secuestraron, me hicieron de todo, pero no me mataron. O sea, ellos creen que no les fue peor porque Dios está con ellos. Ese flujo migratorio también es un signo para nosotros. Yo quiero decirles algo. Cuando les digo que es un flujo migratorio, que es un observatorio, yo me fijo a ver, ellos por qué están saliendo. No solo por la causa económica, también porque hay mucha violencia, hay un concentrado de violencia en sus países, por comisión y por omisión también, por las guerras, pero también por el olvido, por el acaparamiento de tantos bienes. Cuando uno ve esas personas que van pasando, yo les pregunto, oye, ¿por qué vas? Los primeros que me empezaron a responder, entre ellos fue un joven, a finales de 2005 precisamente, y otros a finales de 2006. Y le digo, oye, ¿y tú a dónde vas? Me voy a Estados Unidos. ¿Y para qué vas? Voy a trabajar. Y le dije, y me dijo, gracias por la comida que me da. Y yo le dije, ¿qué le dirías a las personas que te mandan la comida? Dígales que yo no voy a Estados Unidos por un carro del año, sino voy por un techo que el huracán Stan destruyó. Creo que estos eventos que ha habido, además, ¿verdad?, naturales, pero también las guerras, pero también este sistema, pero también las transnacionales. Las transnacionales se metieron, acapararon café, acapararon plátano, fruta, acapararon maíz, acapararon todo. Y desgraciadamente, fíjense, es una lección que nos da. Por eso les decía yo que son un observatorio, porque lo que pase con ellos pasa, lo podemos aplicar como principio en todo el globo, porque vivimos con esos actores que están presentes en todos lados, aunque no los veamos. Ellos dicen, a ver, nosotros teníamos nuestro trabajito, teníamos todo y no teníamos nada. Y ahora, ¿en manos de quién está? De transnacionales que siguen el dinero, pero también de familias burguesas locales cómplices que se han llevado la tajada. En cada privatización no piensen que lo hacen por amor a la patria. Siempre se llevan una parte para ellos. Pero esto repercute en el detrimento de la calidad de vida de los locales y también en un mayor disparo de los flujos migratorios. Pero vuelvo a preguntar, ¿qué van a hacer los migrantes? ¿Qué misión tienen? Cuando llegan al albergue yo les pregunto, ¿qué van a hacer a Estados Unidos? Vamos a trabajar y a mandar dólares para la familia. Le digo, ¿qué llevan ustedes para Estados Unidos? ¿Qué llevan? Y al principio no sabían decir, pero después, cuando ya tengo un trabajo de diálogo con ellos, me dicen, bueno, pues llevamos nuestro amor a la familia, llevamos nuestra fe, llevamos nuestra solidaridad para la familia, pero también creemos que vamos a una vida mejor. Yo le dije, a ver, tú, ¿conocen Estados Unidos? No, la mayoría no conoce Estados Unidos. ¿Y cómo sabes que te va a ir bien? ¿Y cómo sabes que tú vas a ir ahí como ir a la tierra prometida? ¿Y qué tal si en lugar de sueños una pesadilla? Y los empiezo a cuestionar. Pero no hay poder humano que los detenga. Por eso insisto, como si tuvieran un chip. ¿Qué van a hacer Estados Unidos? Yo les digo, tienen una misión. Ustedes traen misión. Y aunque no lo sepan ahora, yo, perdónenme, pero yo no puedo ver de otra manera más que como un hombre de fe, ¿verdad? Si los seres humanos que se han acaparado la mayor parte de la riqueza, hoy sabemos que es el 1% en el mundo y el 10% en México, ¿verdad? Piensan que es normal, y que es normal que unos tengan que desplazarse forzadamente para ir a donde hay ya no una calidad de vida, sino por lo menos subsistencia. Entonces tenemos que plantearnos nosotros qué va a pasar después. Dios nunca está con los brazos cruzados. Dios no puede tampoco ignorar lo que está pasando, pero necesita mediaciones.
Y hoy por hoy los migrantes no solamente son un signo de los tiempos, sino también son un instrumento a largo plazo. Yo los veo y he podido sacar esa conclusión. Son los mejores testigos de un mundo que se ha desmoronado, que se está destruyendo. Un mundo donde ha preferido el dinero antes que al ser humano. Donde ya no atiende a la gente, ya no le importan los seres humanos. Yo les he preguntado a esos migrantes, cuando ustedes salieron de sus lugares de origen, ¿alguien se preocupó por ustedes? ¿Alguna institución, el gobierno, la iglesia o alguien lloró? ¿Por mi familia, nada más? ¿Y alguien los detuvo con una oferta? No. ¿Alguien ha preguntado si van en el camino en este México tan peligroso, tan difícil de sobrevivir? ¿Les ha preguntado cómo van? ¿Si están bien? ¿Sus pastores, cristianos evangélicos, los obispos, los sacerdotes, les hablan en el camino para monitorearlos y saber si van bien, si van vivos o ya murieron? No, pues nadie. Y al llegar a Estados Unidos, ¿alguien los espera, los recibe? ¿O pensarán que a lo mejor sí es su tierra? Pues tampoco. Yo les digo, pues prepárense porque ustedes llevan misión. Yo no sé si ustedes o los que vengan, pero algún día ustedes van a cambiar México, Estados Unidos, y van a transformar este sistema neoliberal capitalista. Ese mundo que dejan ustedes es como dicen las tecas allá en Tehuantepec, es una jícara de agua que se derrama y después es imposible volver a juntarla. Ellas dicen, a ver, cuando uno hace un daño irreparable, a ver, tira una jícara de agua y a ver, levántala. ¿Sí? Uno puede pedir perdón, pero hay daños irreparables. Lo que está pasando con la migración, yo uso esta metáfora para hacerles decir que ese mundo donde ellos salieron ya no va a volver. Ya no va a volver. Cuando hablamos inclusive románticamente de reconstruir el tejido social, les cuento una anécdota. Fuimos a Michoacán, a Morelia, y visitamos comunidades de familiares emigrados mexicanos en Estados Unidos. Y nos repartimos 150 agentes de la Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana del Episcopado Mexicano para ver qué pasaba con esas familias y nosotros contribuir para la reconstrucción del tejido social. ¡Qué chasco! Nos repartimos todos y decíamos, a ver, ¿cuándo se fue su familiar? No, pues que se fue hace 5 o 6 años. ¿Y qué pasó? No, pues nos hablaba y nos mandaba dineritos. ¿Cada cuándo? Pues a veces una vez por semana. A veces nos hablaba una vez por semana. Después, no, pues ya fue menos. Y así. Después habló poco, ya no habló, no mandó dinero. Y después, no, pues supimos que ya se había casado con una persona. Acá también, pues tuvimos que hacer la lucha. Padre, pues ¿qué le vamos a hacer? Tuvimos que rehacer la familia, etc. Entonces, no, hay cosas que por más que quisiéramos no se pueden ya reconstruir. Pero esto que les digo de las familias es una imagen muy viva de este mundo, créanmelo, que se está destruyendo. Se está desmoronando este mundo, con todas sus deidades, que es lo más duro. Y entonces son ellos los que van a preparar y están preparando, de hecho, una era nueva. Ellos son los que van a iniciar una nueva época, que nosotros todavía no lo hemos conocido, pero con un credo nuevo, una sociedad nueva, y obviamente cuando este sistema neoliberal capitalista ya no sea tan fuerte y vaya tronando. El cardenal de Filadelfia, Justin Rigal, me invitó en 2007 a Filadelfia, después de que vio las fotografías de mi persona en la cárcel, y me dijo, yo voy a invitar a ese padre, y me invitó. Me hizo un cuestionario muy amplio sobre el significado de la migración, por eso lo menciono. Y después de decirme, él me decía, ¿qué va a pasar con los migrantes en un futuro? Me decía el cardenal Justin Rigal. Y yo le decía, pues van a refundar Estados Unidos. Se lo decía en el lugar donde se había firmado el acta de independencia de Estados Unidos. Era fuerte decirle eso. Y él me corrigió, reconstruir, ¿verdad? No, no reconstruir, refundar Estados Unidos. O sea, se lo dije en un diálogo medio mocho en inglés, pero bien que sabía lo que decía. Y entonces él quiso rectificar, no pudo. Al final me quiso dar dinero y me dijo, ¿qué pide usted para ayuda de los migrantes? Su albergue tiene muchas necesidades. Sí, tengo muchas necesidades.
Oiga, y ¿cree que podemos ayudarnos a los migrantes? Uy, ¿cómo no? Pueden ir bastante los migrantes. Y él esperaba ya tener un cheque en blanco para darme la salida en la foto y qué bueno soy. No, le dije, ¿quiere ayudarme de veras a nosotros ahí en México? Pues ayude a los migrantes aquí en Estados Unidos. Porque yo, los migrantes son como un río cuyo caudal va pasando por diferentes etapas del cauce. Yo cuido mi cauce, pero a usted le toca cuidar el cauce de aquí de Estados Unidos. Y todavía me la reviró. Y me dijo, ¿qué podemos hacer? Abra sus espacios, adáptese a ellos, que modifiquen las estructuras norteamericanas a los migrantes, escúchenlos, porque ellos tienen una experiencia preciosa de espiritualidad del camino. Ellos no llevan nada, por eso lo tienen todo. No pelean por religiones y por prácticas, porque tienen seguro la compañía de ese Dios que los acompaña y que sabe que al final de la vida nunca los va a dejar. Bueno, yo quisiera decir mucho más porque el migrante da para más, pero termino con esto. Yo le puse a esta reflexión del significado de la migración migrante humano, porque ellos son como un foquito que va tocando todas las realidades, créanmelo, transversalmente. No hay nada que no toquen los migrantes. Emigrantes, inmigrantes, transmigrantes, migrantes en retorno, no importa cómo, migrantes. Ese gran movimiento que no solamente está respondiendo por una trampa neoliberal capitalista, pero está respondiendo de alguna manera, saltándose las trancas, sin importar si hay ley o no hay ley. Yo le llamo migrante humano porque responde a una reacción espontánea de la misma humanidad, pero inspirada siempre y acompañada siempre por el Espíritu Santo, que empieza siendo sumamente subversiva y que terminará siendo altamente constructiva. Pero no constructiva para quedarse en forma fija, sino una nueva forma de estar cambiando siempre. Los norteamericanos dicen que van a detener el flujo migratorio, que no van a dejar pasar, que van a hacer no sé qué. Ahorita están en un momento muy dramático, que también, si me permiten, será como un observatorio de ese universo global del acontecer que está sucediendo y que nos dice también qué está pasando aquí. Ahorita en Estados Unidos hay una restricción ya del presupuesto y hay una parálisis de una parte del gobierno. Eso no les debe sorprender. En el fondo, todas las motivaciones son esto, son dinero. La migración, la reforma migratoria está parada y no va a pasar fácilmente, porque en el fondo no es la alternativa de qué importa más, si el ser humano o el dinero. Por supuesto que el dinero y por supuesto que el mercado. Lo que están haciendo ellos es cómo aprovechar esta reforma migratoria para sacar más dinero. Bueno, los migrantes son un espejo y yo los invito para que nos miremos en él. Todo está conectado, todo está relacionado. Vivimos en un mundo, una aldea global, y donde también la conciencia nos está permitiendo participar en una transformación, en un cambio. No es lo mismo ser camarón que se lo lleva a la corriente, que ser migrante, que aunque la pobreza lo empuje, pero va consciente, con su gente, y hacia un futuro que aunque no lo haya visto, sabe que lo puede construir. Muchas gracias. Muchas gracias. La siguiente intervención es de la doctora Luz María Salazar Cruz, quien es investigadora del Colegio Mexiquense y que se titula Buscando evidencias de los migrantes internacionales en México. La doctora Luz María Salazar Cruz es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por el Colegio de México. Es maestra en Ciencias Sociales, también con especialidad en Sociología, por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, México, y tiene una especialización en Historia Regional y además la licenciatura en Antropología en la Universidad del Cauca, en Colombia. Desde 2006 es profesora investigadora de nuestro colegio, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores
y ha sido también profesora en diversas universidades en Colombia en el periodo previo a su adscripción al colegio. Voy a decir solamente dos de sus publicaciones más recientes. Es una de las coordinadoras del libro Construyendo Estadísticas, Movilidad y Migración Internacional en México, en el libro en el cual también es autora del capítulo El Registro y Expediente Migratorio Administrativo como fuente de datos estadísticos para la investigación sobre la migración internacional. También es autora del capítulo Asilo y Expedientes en el libro colectivo del colegio titulado En 25 años de investigación en ciencias sociales y humanidades. Adelante, Luis María. Muchas gracias. Bueno, dos aclaraciones. Primero, antes que todo me uno al festejo del Colegio Mexiquense y saludo a los festejados en el día de hoy, al doctor Errejón Peredo, y al padre Solalinde, compañero de mesa, a los compañeros del Colegio de la Frontera Norte que nos acompañan, por supuesto un saludo a los compañeros del Colegio de Mexiquense, a los estudiantes y a todas las personas que nos colaboran, a nuestros visitantes también. El trabajo de hoy, le agradezco mucho a la doctora Iracheta, que es la gestora de este evento, y ella creyó que yo podría colaborar en él. Muchas gracias. Y la última aclaración es que el trabajo que presento hoy, buscando evidencias de la migración internacional en México, es parte de un trabajo que hacemos, o de varios trabajos, con un investigador del Centro de Estudios Migratorios, Salvador Cobo. Entonces, digamos que es un esfuerzo conjunto, parcialmente, y además, digamos que avanza el trabajo en ese sentido colectivamente. Buscando evidencias, el trabajo se divide en tres partes. La primera parte, aspectos relacionados con la normatividad. La segunda parte, aspectos relacionados con la información de la inmigración documentada. Y la tercera parte, unos resultados preliminares sobre la inmigración documentada. Bien, vamos con la primera parte. México recibe migración internacional regular e irregular, continental y extracontinental, con dos propósitos fundamentales: establecerse o radicarse en México con diversos fines, o, segundo, pasar por México en tránsito hacia los Estados Unidos y también a Canadá. En esta dinámica, gracias. ¿Debo empezar? No, un poquito más fuerte. Okay. En esta dinámica de tránsito participan tanto extranjeros como mexicanos. Por ello, en el discurso académico y político resaltan las visiones de México como país de origen, tránsito y destino. En forma más reciente, y entre la crisis norteamericana, entre 2011 y 2012, se visualiza la migración de retorno como otro renglón importante de los estudios y política migratoria. De ahí la MIF Norte y la MIF Sur. En este trabajo solo estamos buscando evidencias de la migración internacional y particularmente la inmigración documentada, por lo que vamos a referirnos al primer aspecto. El ingreso de ciudadanos extranjeros y personas apátridas a México en forma documentada tiene tres posibilidades de trámite para la obtención de una calidad migratoria, que es un documento que avala la legal estancia y la característica específica de la misma. Como antecedente inmediato tenemos que la reforma a la Ley General de Población de 1974 cae en la Ley de Migración, que cambió las modalidades de no inmigrante, inmigrante e inmigrado a las calidades migratorias de visitante, residente temporal y residente permanente, con características específicas internas a cada una que señalan el tipo de actividad que el extranjero va a realizar en México. Aquí tenemos las calidades migratorias de los documentados. Entonces, básicamente hay tres calidades, que son residente temporal, con las calidades, con las categorías o características específicas, residente permanente, con las características específicas, y residente temporal. Esto es importante porque abre
una agenda muy grande de características migratorias, por una parte, y por otra parte, en donde caben todos los migrantes que tienen documento de legal estancia, y por otra parte, va a abrir realmente un universo de investigación en cada una, tanto de las calidades migratorias como de las características contenidas en ellas. ¿Sí? Entonces, es muy importante, de ahí lo trascendente que decía el doctor Tonatiuh, es un mundo supremamente amplio. Bien, además de esta normatividad, son muy limitados los recursos legales y gubernamentales para abordar otra migración internacional, o lo que sería más preciso, el desplazamiento internacional de poblaciones que las ubica en el llamado tránsito migratorio documentado, con riesgo de tornarse en indocumentado, y el tránsito documentado mismo. Estos movimientos migratorios de tránsito desbordan las calidades anteriores y ponen en evidencia el contraste de eventos migratorios contrarios y extremos que parecen prevalecer en el territorio mexicano. En este sentido, la acción de las organizaciones civiles, la intervención en curso de las instancias de CNDH, COMAR, los acercamientos especializados de los gobiernos regionales han impulsado, por supuesto, el trabajo del Padre Solalinde y otras organizaciones no gubernamentales han impulsado la revisión permanente de acuerdos e instrumentos e instituciones que atienden particularmente los flujos de tránsito, que bajo la certeza de su complejidad y de la insuficiencia de conocimiento y recursos para abordarlos, se ha demarcado principalmente en dos campos especializados como trabajadores y vida fronteriza y trabajadores temporales, los cuales entonces plantea otros problemas normativos en los que se ha avanzado históricamente. En forma reciente, normativamente, está la forma migratoria de tránsito local para la población guatemalteca, que tuvo vigencia en 2008, antes que esta, en la novena reunión de la Comisión Binacional México-Guatemala, está en 2006, una adición en donde se amplían municipios tanto de Guatemala como de México para tránsito libre, y finalmente el acuerdo del 2010 para trabajadores fronterizos temporales guatemaltecos y beliceños. Posterior a esto, pues, está la reforma migratoria, la ley de migración del 2011. Elementos estos que han incidido en impulsar una política jurídica de despenalización de la migración de tránsito, regulándose permanentemente y auxiliándose de otras normatividades no necesariamente migratorias. De forma reciente se pueden citar instrumentos como la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, el Memorándum de Repatriación, que funcionó entre 2006 y 2008, del cual fueron signatarios específicamente los países centroamericanos, Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua y México, confirmando el carácter de tránsito internacional regional por el territorio mexicano. Los cambios a la ley de migración y los acuerdos regionales son instrumentos de extranjería que actúan para regular la documentación de la migración internacional. No, creo yo, debe considerarse como un documento de política migratoria, en tanto que no gestiona política migratoria, sino que gestiona y regula el ingreso a México, y en ese sentido se convierte normativamente en una política de extranjería. Parafraseando a Boaventura de Sousa Santos, todos sabemos que ni siquiera la redacción clara, precisa y puntual de la normatividad es una garantía para la apropiación jurídica, política y social de los textos jurídicos por parte de quienes la aplican, lo que nos instala en la conocida distinción sociológica del derecho entre law in books versus law in action, resaltando las enormes discrepancias entre los marcos legales que las aplican y las prácticas sociales, amén de las excepcionalidades. Dentro de las excepcionalidades, México durante el siglo XX tiene una
digamos, un diverso mapa de excepcionalidades, particularmente del asilo. Entonces, en ese sentido, países como Chile, el asilo conocido como Chile, Brasil, Argentina, Uruguay, tuvieron medidas de excepción. Hay otras medidas de excepción para los transmigrantes cubanos en tránsito a Estados Unidos y el tratamiento diferencial a otras nacionalidades del Caribe frente al conjunto de islas del Caribe. Finalmente, hay una medida de excepción para los norteamericanos en la franja de los 32 kilómetros de la frontera norte, y de nuevo excepcional, la última excepción en términos migratorios fue en el 2011 para la población haitiana por razones humanitarias que vigila COMAR. Estas medidas de excepción sí parecen ser políticas migratorias, mientras que la ley de migración parece resaltarse en una política de extranjería. La contraparte de su normatividad, perdón, si la contraparte, aparte de estas excepcionalidades, la contraparte es una normatividad informal y fáctica. Con ello, la migración internacional normativamente nos asoma a un mundo experimental, reactivo, contingente, en donde todo o casi todo es posible, más aún si nos detenemos en cada una de las complejidades históricas y humanas que, al menos en el periodo reciente, atestigua institucionalmente el registro migratorio en el caso de los inmigrantes documentados y el no registro migratorio en el caso de los indocumentados, con la reserva de que estos últimos no necesariamente a ellos se les puede calificar o llegar a ser migración internacional residente en México. Vamos a entrar al segundo punto, que es la migración internacional documentada. Las principales fuentes de información estadística sobre la migración de México devienen de, uno, los censos generales de población y vivienda 2000 y 2010, que recoge información básica de individuos y sus respectivos hogares y viviendas para construir perfiles sociodemográficos, laborales, localización territorial, residencial al momento del empadronamiento. Para nuestros objetivos, la única variable que nos lleva al volumen de población extranjera es el lugar de nacimiento, en tanto sea diferente al mexicano. Este indicador resulta un tanto problemático, ya que la nacionalidad actual lo que nos muestra es la calidad de extranjería y puede o no corresponder con el lugar y país de nacimiento. En el caso de México, la naturalización, que es el recurso de nacionalización de un extranjero, deja sin competencia la nacionalidad anterior. Entonces, utilizar el dato básico del censo sin contrastarlo con la nacionalidad que se exhibe al momento del análisis podría llevarnos a un equívoco estadístico en definir y cuantificar a los extranjeros y de una manera más leve a los nacionales. Igual, para el caso de los mexicanos nacidos en el exterior, como decía el doctor Copto Natiu, con padres mexicanos se adquiere la nacionalidad mexicana, pero al haber nacido en territorio diferente, es decir, al ser empadronado con un lugar de nacimiento diferente, se le ubicaría como extranjero. Aunado a esto, debemos tener en cuenta el presupuesto de que, desde las dinámicas fronterizas, el área de frontera representa pueblos vecinos, regiones culturales, parentesco familiar y social, vínculos laborales, redes de protección en situación de conflictos nacionales e internacionales y otras circunstancias complejas de vecindad, por lo que el lugar de nacimiento puede ser un indicador más sensible a la nacionalidad y a la extranjería, y en consecuencia nos aumenta el riesgo, cuando menos, de medición. La segunda fuente es la información para medir la población extranjera en México, que se capta a través de los registros administrativos del Instituto Nacional de Migración, que normativamente es la única institución que puede recabar, y de hecho recaba, la información de los extranjeros documentados, siendo la información más sistemática e histórica que podamos encontrar. La necesidad de cuantificar la población extranjera que ha elegido México como país de destino exige entonces mejores instrumentos estadísticos para caracterizar su diversidad. Los censos citados y los diversos registros administrativos del Instituto Nacional de Migración son valiosas fuentes de información con dos restricciones. Primera, contienen solo la migración documentada. Y dos, son captados bajo requerimientos institucionales distintos, no comparables y no ampliadas a
hacia los eventos migratorios que los acompañan. La información cualitativa, la investigación acotada y quizá el registro de los albergues son otras fuentes que por sus características y no sistematicidad local ni histórica nos otorgan una valía sincrónica y claro, puede ser representativa, pero no del volumen de la migración en tránsito en este caso, sino de los eventos y de los procesos que experimenta la migración internacional no documentada en tránsito y rutas. De ahí su inmensa valía, porque además contendría el requerimiento de saturación que todo investigador desea. Ante estas limitaciones, ¿qué podemos decir entonces sobre la migración internacional documentada en México? Al respecto, Cobo plantea que los resultados censales sugieren que el volumen de población inmigrante presenta un leve incremento en la década, en la última década, al pasar de casi 500,000 a más o menos 1,000,000 en el 2010, del 2000 al 2010. De otro lado, los registros administrativos del Instituto Nacional de Migración del 2012 son arrojan un poco más de 300,000 inmigrantes documentados, por lo que nos indica que hay una diferencia muy importante. Este dato entonces, concluye Cobo, nos indica que la migración internacional, la inmigración internacional no asciende a, ni siquiera al 1% de la población mexicana. Vamos a ver los resultados. Ese es un mapa de los puertos que todos conocemos porque sale frecuentemente, parcialmente o no, en los periódicos, en los boletines de migración, en donde se muestran todos los puertos de entrada al país en donde habría que documentarse. Entonces, toda la zona sur y toda la zona centro, norte, las zonas de límite marítimo, digamos, tiene puertos internacionales. Es interesante mostrar que en el trabajo de investigación que realizaba sobre el exilio, los puertos son bastante menos y sobre todo bastante menos, pero muy dinámicos en las fronteras marítimas, ¿sí? Y tenían mucha menor infraestructura, mucha menor capacidad de agente, mucha menor documentación incluso para las zonas. Esta es sobre inmigración en México. Entonces, estos son los puertos actuales que están operando. Estas zonas son los cuatro municipios los cuatro estados, de la frontera sur y los puntos de entrada y los puntos que se van a crear. Bien, esto es importante, este dato, porque este cuadro, porque el 2000 y el 2010 son los datos del censo. Si ustedes observan, es muy elevado, estamos por encima de los datos de los registros migratorios de la población documentada. Entonces, esto nomás nos muestra que hay una diferencia sustantiva de aproximadamente un poco más de 500,000 de migrantes documentados en México. No, pues esto creo que lo voy a hacer manualmente porque... Si se quiere sentar... Gracias. Nos indica que la mayor parte en los tres últimos años, es una información actualizada para los tres últimos años, los tres últimos años nos indica que la mayor parte de la población que arroja inmigrantes a México es americana. Norteamérica, Centroamérica, Islas del Caribe y Sudamérica. Y tenemos una menor parte de Europa y luego viene Asia. Ya vamos a ver cómo se distribuye, por lo menos el país más importante. La inmigración para el 2010 nos da que el país de mayor inmigración es Estados Unidos, luego sigue España, luego Canadá, luego Colombia y bueno, los países de Sur y Centroamérica.
Sí, es importante mostrar que como hay una diferencia de normatividad entre el 2011 y 2012 o 2010 hasta el 2010 y actuaba y digamos operaba hasta el 2011, las características migratorias del inmigrante, inmigrante e inmigrado, como tenemos, como se trata de inmigración documentada, digamos está acogida a las características pues legales que hay sobre, yo lo he dicho, de extranjería, y en este caso vemos que Norteamérica y Suramérica son las áreas más importantes para el 2010, teniendo una migración aproximada de 306 mil en total. Luego viene el 2011, que nos, el 2012, bueno, se me perdió la del 2011, la del 2012 nos indica que cambiando la situación legal o digamos la ley de migración, la normatividad migratoria, tenemos una distribución en donde se reitera Norteamérica y Sudamérica como los principales aportantes de la inmigración en México, y esta información contiene, por ejemplo, algo sofisticado un poquito, porque contiene las tarjetas de residente temporal y las tarjetas de residente permanente y los inmigrados del 2009, del 2010 y 2011, esta información. Por primera vez en México se ha hecho una encuesta sobre refugio como parte de la inmigración internacional, que la hizo Salvador Cobo a petición o a solicitud o con Comar, y se ha sacado en el 2013 un reporte de refugiados. Posterior a eso vendrá un análisis cualitativo. Antes que eso no hay realmente, y hay estudios parciales de periodos de exilio, porque hasta 1974 el concepto de exilio y refugio políticamente eran distintos, pero normativamente iban todos a exilio. ¿Sí? Entonces es interesante esa confusión, porque nos muestra realmente el exiliado o los exiliados, el conjunto de exiliados por nacionalidades, nos muestran características no solamente diferentes, sino razones y vinculadas a conflictos nacionales e internacionales, internos e internacionales, distintos a la población refugiada. Y lo mismo su instalación y desarrollo como inmigrantes internacionales en México. Bien, este es un cuadro pequeño que he sacado para mostrar cómo se distribuye la población inmigrante en el 2012. Entonces, tenemos que la mayor población de América, incluyendo las islas del Caribe, Colombia, que sería el país de mayor, estoy sacando por continente y por el país que más inmigrados tenía en México para el 2012. Entonces tenemos familia y trabajo son las razones por las cuales migraría los latinoamericanos y los americanos, teniendo en cuenta que familia está incluida la extensión familiar del titular del registro administrativo, que puede ser una, dos, cinco personas, y está incluido reunificación familiar y está incluido matrimonio. Esos tres elementos se pueden desagregar, digamos, de esta sofisticada, sumatoria para poder encontrar familia. Trabajo. En trabajo es interesante observar que Cuba, Colombia, España, China. China es el que más alto porcentaje de trabajadores presenta. El profesor Martínez Legorreta avanza sobre investigación en China. Y bueno, Nigeria, pero Nigeria tiene un volumen de población relativamente, es el más alto, pero tiene un volumen de población bastante más bajo que el resto de los países. Y por supuesto, dentro de trabajo y rentista son Estados Unidos y Australia. Bueno, para todos los mexicanos es conocido la capacidad de inmigración internacional norteamericana e inversión norteamericana por varias razones, y habría que desagregar lo que resume los rentistas. Guatemala es el caso, por supuesto, especial, en virtud de que Guatemala no está incluido en las tarjetas de residente temporal ni en las tarjetas de residente permanente, ni en ningún
ninguna otra parte, sino que hay un nuevo instrumento de la ley de migración que se llama tarjeta de visitante temporal fronterizo. Entonces, realmente esto es una pequeña libertad que me he tomado, porque no está incluido en los indicadores de las tarjetas de inmigración, sino en una tarjeta especial que se llama visitante trabajador fronterizo. Bien, vamos a ver cuál es la conclusión que saco, porque el tiempo no me ayuda mucho. Pero lo que quiero resaltar es que estos cuadros resúmenes, primero, que son producto de los registros, de cada uno de los registros individuales que el Instituto Nacional de Migración saca de la población documentada. Segundo, que lo sistematiza estadísticamente el Centro de Estudios Migratorios, que lo publica y que permite acercarse, y bueno, no tanto a la base de datos, pero podemos acercarnos y preguntar sobre las características específicas de cada una de las características migratorias que veíamos allí y que se resumen como en un índice general que se llama tarjeta de residente permanente o tarjeta de residente temporal. Bien, hay algo que quiero decir respecto a Asia y África, y es que encontramos, digamos, hay un problema serio porque... porque en los casos de Asia y África, algunos países como Angola, Eritrea, Irak, Liberia, Sudán y otros tantos, unos tres o cuatro más, es muy difícil esclarecer el caso de diferenciación de la característica de migración internacional en México, primero porque no hay consulado de estos países, segundo, no hay pues ninguna oficina, aparte del consulado, ninguna oficina de abogado o alguna cosa de estas. Tercero, son población que viaja, como decía el padre Solalinde, sin documentación. Por otra parte, al no tener documentación, son mucho más vulnerables, no solamente a su ingreso a México, sino a su traslado a cualquier otro país que eventualmente quisieran ir. Son nacionalidades protegidas por COMAR en función de ello y en función de su declaración o en función de su autoidentidad de solicitud de refugio y del reconocimiento que pueda hacer COMAR. De ellos no se puede trasladar ni retornar a su país de origen. Bien, entonces, como conclusión tenemos, observando el volumen de los migrantes internacionales documentados cuya característica de estancia permite incorporarlos en una dinámica migratoria nacional, tenemos que México no parece ser un destino preferente, observando solo el volumen. Lo que no quiere decir por ello que no compartamos la diversidad de los problemas de inmigración internacional y regional, exigiendo, por supuesto, nuestra atención. En términos de la investigación de la inmigración internacional, nos referimos a varias dificultades, entre ellas una enorme dificultad de obtener información e información sistemática a través de un sistema de registro excluyente, los que portan documentos migratorios y los que carecen de ellos, lo que, aunado a los límites de la eficacia política del sistema normativo, judicializa y contribuye a reificar una parte incierta de la migración internacional, que es la migración de tránsito en cuanto a ida, estancia y regreso del territorio por el territorio mexicano. Como hemos mencionado, solo la información parcial, cualitativa y de organismos no gubernamentales, académica y no académica, nos ofrece valiosos conocimientos. En este mismo sentido, la comprensión sobre el fenómeno de la migración internacional tiene que abrirse confianza epistemológica a compartir un campo de conocimiento con otros ámbitos capaces de generar o allegar conocimientos complementarios y quizás rivales que se producen actualmente en las turbulencias de fenómenos no migratorios, pero que la afectan directamente, tales como la trata de personas en cuanto a su estancia y paso por México, los trabajos forzados que utiliza el tráfico de migrantes, las economías clandestinas que no necesariamente utilizan migrantes en tránsito, rutas de trasiego y otras violencias asociadas a las mismas rutas de tránsito, tanto como los paralelos actores militarizados que se convierten ineluctablemente en poderes fácticos y que producen una normatividad fáctica altamente sensible para los migrantes fronterizos en tránsito y para aquellos atorados en el tránsito con una estancia indeterminada. Muchas gracias.
Muchas gracias, Luz María. Vamos a dar paso a la tercera de las intervenciones de esta primera parte de la mesa. Conviene aclarar que las preguntas que puedan estar ya surgiendo las haremos hasta el final, después de la presentación de las cinco mesas, de manera que si no son muy confiados en su memoria, pues sería bueno irlas anotando porque luego se pueden olvidar algunas de ellas. La siguiente ponencia es la del doctor Juan Gabino González Becerril. Él es de la Universidad Autónoma del Estado de México y el título del trabajo que nos va a presentar es el de la invisibilidad de la migración femenina. El doctor González Becerril es economista, egresado de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma del Estado de México y es maestro en estudios de población por el Colegio de la Frontera Norte. Ha concluido también en el Colegio de México el programa de doctorado en estudios de población. Ha sido articulista del periódico El Financiero y también en revistas científicas mexicanas con temas de informalidad, urbanización y crecimiento demográfico, migración tanto interna como internacional y población indígena y despoblamiento. Además, ha publicado libros sobre estos mismos temas. Ha sido profesor de asignatura en varias facultades de la UAM, tanto a nivel licenciatura como posgrado, y también en algunas instituciones nacionales como el Colegio de Michoacán y en universidades colombianas. Ha sido ponente en congresos y reuniones nacionales e internacionales sobre población con el tema de la migración internacional. Es miembro activo de la Sociedad Mexicana de Demografía, de la Asociación Mexicana de Estudios del Trabajo y de la Asociación Norteamericana de Población. Labora actualmente como profesor de tiempo completo en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Población de la propia Universidad del Estado de México y es el actual director de la revista Papeles de Población que se edita en ese mismo centro. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Es un privilegio compartir esta mesa con grandes expertos de la migración. Yo no tengo mucho tiempo trabajando en el tema de migración, tengo como 15 años más o menos. En la universidad, justamente en el centro donde laboro, hay una línea de migración internacional. Quisiera agradecer a la doctora Hilda Lagunes por la invitación, la doctora Pilar. Y la Cheta también, muchas gracias por la invitación. Y mis felicitaciones al doctor Carlos de Rejón Peredo por esta gran trayectoria y sus enseñanzas. Creo que también voy a improvisar un poco el asunto de mi presentación. Yo tenía pensado tratar sobre el tema de la invisibilidad de la migración femenina. La voy a tratar así como 5, 6, 7 minutos. Pedí la oportunidad para presentar un documental de lo que hacemos en la Universidad Autónoma del Estado de México derivado de un proyecto mucho más amplio. Este es un libro, aquí vienen mucho más cosas. Yo trabajo la migración del Estado de México actualmente, trabajo el tema de migrantes calificados en Estados Unidos, estoy viendo la probabilidad de inserción laboral. Y en términos generales yo les lo que vengo a plantear es por un lado es las aportaciones de la demografía en los estudios de la migración, pero sobre todo el asunto de la migración de las mujeres, ¿no? Hay muchas disciplinas que se han encargado en buscar hacer visible justamente la migración, sobre todo de mexicanas a Estados Unidos, ¿no? En términos general, voy a pasar muy rápido las láminas. En términos general, las fuentes de información que yo uso son fuentes mexicanas, algunas ya se citaron acá, que son los censos de población, pero hago un recorrido histórico desde los trabajos de Manuel Gamio hasta llegar a los, se puede decir, la información censal de 2010 para el caso de México. En cada momento, en distintos momentos históricos, se busca retratar el dato, justamente el dato duro, que es desde ese entonces se empieza a ver cómo en distintos contextos, en los periodos que le denominaron modelos de sustitución de importaciones, y ya se empezaba a ver en términos estadísticos la participación de las mujeres, ¿no? Es decir, en el periodo que cubre, se puede decir, los programas de regularización en Estados Unidos, entonces muchas mujeres empiezan a migrar a Estados Unidos.
voy a ver si me puedo, creo que sí. Me voy rápido. Son todas las disciplinas. Creo que hay más. Sería muy difícil poder hacer un recuento de todas las disciplinas que han trabajado el tema de la migración femenina a Estados Unidos. Sobre todo la que he puesto, se puede hacer en la mesa la discusión, es el feminismo, es el enfoque del feminismo. Y llegamos hasta lo que es ahorita la teoría de la globalización. Justamente en un trabajo de mujeres muy conocido y citado, Castles y Millers, ellos hablan en la era de la información, que justamente en esta era de la información, o la era de la globalización, en la era de la masificación de la migración internacional, justamente encuentran una mayor presencia de las mujeres a nivel mundial y a nivel, se puede decir, de América Latina y en específico el caso de México, ¿no? Este es justamente el recorrido, se puede decir, en términos gruesos, en términos de datos, cómo podemos encontrar. Esta es una parte árida que mucha gente no le gusta, pero bueno, los datos son, se puede decir, los datos hacen visible la participación de la migración femenina. Entonces ahí está, no voy a hacer un recuento así general, si gustan luego les paso la presentación. Y llegamos hasta lo que es los censos. Los censos, por ejemplo, para el caso de la NIF, de repente hay alguna base de la NIF que dice que participa el 4%, sobre todo yo considero acá los que realmente estuvieron en Estados Unidos y retornaron para el caso de México, ¿no? Entonces, el censo dice que en términos de la participación de las mujeres que migran a Estados Unidos es alrededor del 25%. Entonces, esos en términos generales, en términos de fuentes, ¿no? Y aquí uso una encuesta de Estados Unidos, que es la encuesta continua de población, y lo que podemos ver aquí es que más o menos como en 1970 no pasaba el 500,000 de mujeres que estaban residiendo en Estados Unidos. Ustedes revisan ahorita las bases de datos, en este caso la encuesta continua de población me dice que hay más o menos como 5.5 o 5.6 millones de mujeres viviendo en Estados Unidos. Uno se pregunta, ¿cómo le hicieron para irse tantas mujeres si en términos de las encuestas mexicanas me dicen que realmente la participación es mínima, ¿no? En cualquier encuesta que ustedes revisen, no va a rebasar ese parámetro de los 4 al 25%, que es se puede decir, la fotografía de la migración mexicana a Estados Unidos. Esta es justamente la encuesta continua, ustedes lo ven en el tiempo de 1994 hasta 2009, que es, bueno, ya la información más reciente, hasta 2012 ya está disponible. Ustedes ven un incremento de la participación de las mujeres en la migración, es decir, ya residentes en Estados Unidos, que los fueron capturadas en Estados Unidos por la encuesta. Y esta es una encuesta también norteamericana. Si ustedes ven, es la American Community Survey, ustedes van a encontrar que el 45% de las personas que declararon haber nacido en México son mujeres. Eso se pregunta. Bueno, hay muchos elementos, la cual se dice por qué hay muchas mujeres mexicanas en Estados Unidos. Solamente estamos incluyendo los que nacieron en México, ¿no? No estamos excluyendo a los que se decían hace rato que son de padres mexicanos, etcétera. Si le sumamos eso, en realidad decían daban un dato que eran 22 millones, y hecho el ejercicio, le damos unos como 32 millones de mexicanos. Entonces, la cifra puede variar dependiendo del autor, dependiendo de la fuente. Entonces, es una guerra de cifras trabajar con datos de la migración. La demografía ha hecho su aporte en este asunto. Entonces, yo esto no lo voy a decir. Me gustaría ir casi al último, a lo que yo busco y lo que en términos de aporte hace la demografía. La demografía, yo digo que
es una de las disciplinas que ha hecho visible la migración internacional de las mujeres, independientemente que lo haga de manera agregada y como dato frío. Normalmente encontramos críticas, no solamente para la teoría económica, en este caso para la demografía. Hay varias corrientes también de la demografía, hay una teoría de la demografía de la desigualdad, de la transición demográfica, etcétera. Y bueno, siempre se le ha criticado porque da datos gruesos y datos agregados, sin embargo el dato es frío, es duro, y decir que 45% de los migrantes que están residiendo en Estados Unidos son mujeres, Estados Unidos, se podría armar una serie de preguntas como las que ya se dijo acá. Las fuentes de información mexicanas y norteamericanas demuestran que las mujeres no son Penélope, que espera al viajero. La mujer ya no es sedentaria ni solo acompañante. La mujer navega lejos, se fuga, naufraga, se impone el regreso, a veces se impone también a riesgo. Bueno, ahí todo un discursito más, y busca asimilarse en su lugar de destino para apoyar a los suyos. Pues esto es mucho más que datos, más que Penélope, ya es esa visión de que la migración solo era masculina, ha cambiado, ¿no? Ya ha cambiado la lectura de la migración, también ya tiene su lado femenino. La cobertura del tema demográfico desde los datos de mujeres, la demografía ha tenido el objetivo de generar una cultura del tratamiento de la información sobre el tema, enfatizando justamente la feminización de la migración internacional para el caso de México. Estimar y caracterizar a las mujeres es visibilizar las situaciones que enfrentan en el lugar de origen, destino, permite ver su empoderamiento en la migración internacional y pone en evidencia el impacto que genera tal condición en el género y la necesidad de proponer líneas de investigación y políticas públicas encaminadas a atender este fenómeno, dándole un rostro más humano, que tiene que ver con lo que ya se ha planteado, que a todos los derechos humanos, desde el derecho al trabajo, derecho a la vida, derecho a migrar, sobre todo el derecho a migrar, derecho a moverse, derecho a ir, derecho a regresar, etcétera, podemos sacar se puede decir, todo lo que se ha tratado acá de derechos humanos para el caso de la migración femenina. Eso en términos generales. Lo que voy a compartir, lo siguiente es, no sé si está el técnico por acá, que nos eche la mano para poder ver un documental que hemos hecho acá en el Estado de México. No sé, para no consumir mucho tiempo, entonces, esto es en términos generales lo que yo expongo en términos de la invisibilidad de la migración femenina. Es decir, no se ha querido ver la participación de la migración de las mujeres, pero los datos son duros y son crudos y demuestran que allí están presentes las mujeres, ¿no? Es decir, hay varios trabajos que trabajan hogares jefaturados por mujeres en Estados Unidos, hay una gran cantidad de mujeres que están allá en Estados Unidos, y los datos censales también indican que hay muchas mujeres que están viviendo en México, que son jefas de familia, se puede decir, cabezas de familia, que de alguna manera han recurrido a la migración. El documental que yo les presento es algo que hemos hecho en el Estado de México, pero sobre todo es decir, cómo las mujeres viven la migración de los mexiquenses a Estados Unidos. Es decir, ustedes van a ver cómo lo que han dicho también en muchos casos en México, hay familias binacionales, es decir, cómo las mujeres están aquí, están en Estados Unidos, van y vienen. Entonces las mujeres se han encontrado, para el caso, bueno, aquí también nos hemos encontrado en el Estado de México, buscan permanecer más tiempo en Estados Unidos. O sea, las mujeres son las que más buscan quedarse en Estados Unidos. En situaciones de mayores redadas también buscan la seguridad, su situación de vulnerabilidad los busca, los obliga a permanecer más tiempo en Estados Unidos. Entonces, si nos da el favor de pasar el documental y poderles compartir lo que hace el centro, aparte de este trabajo más macro, es decir, lo que les voy a presentar en el documental es más micro, es más del Estado de México. El Estado de México, que se decía que no participaba en la migración, se le considera como una entidad emergente en la migración internacional. Los datos apuntan a que participa con el 8% en la migración, el 8% de las remesas, sí, y el 35% de su migración es mujer. Si me hace favor, sí.
Aquí estoy establecido en los Estados Unidos. 10 años pasaron ya. En que crucé de mojado, papeles no arreglados, sigo siendo un ilegal. La verdad yo siento tristeza porque hace 5 años que ya no la veo y pues yo también quiero ver a mi sobrinito. A mi mamá sí, sí le afecta un poco porque también la extraña y mi papá también. Yo tenía 6 años cuando se fue. Mexicana. ¿Sí? ¿Vives aquí o vives en el otro lado? Vivo en el otro lado. En McAllen. We play lots of letters, hiding in the winter. I love on the school in the morning. La migración de mexiquenses a los Estados Unidos no es un fenómeno nuevo. Desde hace ya muchos años, desde el Estado de México, salen varias personas a tratar de trabajar en los Estados Unidos. Esto es básicamente desde localidades, ciertas localidades rurales, algunas de ellas de origen indígena. Los migrantes van a los Estados Unidos a trabajar. Algunos de ellos, inclusive, ya viven en los Estados Unidos. Estas localidades, estos pueblos de larga tradición de migración, están conformados por personas que van y vienen hacia los Estados Unidos. Algunos inclusive ya nacieron en Estados Unidos y ahora viven en México. Son algunas personas, les han llamado inclusive unas familias binacionales. Estos migrantes que tienen tanto tiempo de ir y venir no se encuentran ya en condiciones tan precarias porque precisamente han aprovechado con el paso del tiempo su propia experiencia para cruzar, los que todavía no tienen documentos, o inclusive algunos de ellos han logrado hasta obtener documentos. No obstante, en los últimos años, ante los problemas económicos que hemos tenido en México, más gente se ha incorporado a este fenómeno migratorio hacia Estados Unidos. Tenemos gente nueva que sale y que tiene más problemas para cruzar en los Estados Unidos, hacia el otro país. Un aspecto importantísimo de todo esto es la gente que queda acá en México, los familiares, aún en el mejor caso de que se estén obteniendo dinero de remesas, ellos quedan solos, los niños quedan, por lo menos durante temporadas muy largas, sin la presencia del padre. Otro elemento que vale la pena comentar en relación al Estado de México dentro del fenómeno migratorio es el paso de los migrantes centroamericanos en su camino hacia el norte. Estos son tres rasgos muy importantes de la migración. Decía que en Estados Unidos se ganaba el dinero más fácil y yo quería ayudar a más que nada a mi mamá y a mis hermanos más pequeños. Pues más que nada por la necesidad, o sea, porque hay muy poco aquí de qué mantenerse uno y para llevársela uno más tranquila, pues necesita de buscar. Pues por falta económica, falta de dinero, fui por no tener con qué sostener a mis hijos en la escuela.
Bueno, yo me fui porque mi, o sea, económicamente no podíamos seguir adelante aquí. Entonces, me prestan el dinero para ir. Me voy, me fui con mi hermano, dos de mis sobrinas que se fueron. Esto, bueno, se puede decir, no sufrí tanto al pasar como sufrió mi hermano, porque a mí me pasaron por la línea. O sea, me prestaron una credencial y pasé por la línea como si tuviera papeles. Cuando se fue por primera vez. Tenía 17. Pasó un año, regresó, se volvió a ir. Pero ahorita tiene mala, en octubre van a cumplir 10 años que se fueron, y de que se fueron no han vuelto a regresar. Pues ahí es que ya tienen trabajo, tanto mi hijo como mi nuera, los niños asisten a la escuela. Bueno, vivan diferente a como nosotros, pero se pierde todo, señor, ¿sí? ¿Sabe cuándo me van a querer a mí mis nietos? Pues nunca, señor. ¿Por qué? Porque no conviven conmigo. Y mis hijos, aunque sean mis hijos y yo los quiera mucho, poco a poco el cariño de que se comparte con una familia se va. Imagínese, años y años, pues ya no, se pierde todo. Es que allá vive mucha gente que es de aquí del pueblo, pero mucha, señor, mucha gente. Si ustedes van a una casa, la señora que es la dueña de aquí, de las dos puertas, toda su familia está allá. La otra que sigue ahí donde están la plata y las artesanías, su familia está allá. Y así mucha gente sigue caminando, y casi la mayoría de la gente del pueblo, la que no tiene una persona, tiene dos, tres, o toda la familia está allá. Estudiar la migración internacional es parte de los objetos de estudio de este centro de investigación. Para el caso de la migración internacional, hay regiones del Estado de México, por su desigualdad regional, municipios que ocupan los primeros lugares en expulsión de población, como es Amatepec, Tlatlaya, Tejupilco, Zultepec, Coatepec, Harinas, Tonatico, Ixtapan de la Sal, entre otros, que expulsan población rural. Quienes expulsan población urbana calificada son Nezahualcóyotl, Ecatepec, Naucalpan, Toluca, entre otros municipios. Esta investigación, sin duda, tendrá una gran trascendencia para crear conciencia en la sociedad y conciencia en los gobernantes, que todos ellos se ocupan de hablar de políticas públicas en relación a la migración. Pero bueno, yo creo que el conocimiento debe servir para aportar elementos para las mejores definiciones de las políticas públicas que sean acertadas para atender esto que es realmente un problema social, atenderlo de la mejor manera. Yo dejé a mi esposa y a mis tres hijos. La niña, que ahorita tiene 16 años y medio, tenía como año y medio en ese entonces, cuando me fui. Y ya mis hijos estaban un poquito más grandes. El más grande tendría unos 4 años, yo creo, más o menos. Pues yo me fui con la intención de ayudarles, pues. Por ejemplo, yo me fue bien porque mis hijos les di su estudio hasta la secundaria. Y pues hice mi casa de colado. Y así me la pasé. O sea, yo, para mí me fue bien. Porque no me puedo quejar. Thank you.
Estados Unidos igual y pues ya no regresó. Tengo 3 hijos. O sea, si preguntan por él que por qué ya no envía dinero o a dónde está. Y pues yo le, pues ellos ya, o sea, yo les expliqué que pues no, o sea, que yo tampoco sé. Y pues mis hijas más grandes pues sí siguen esperándolo, pero mi hijo más pequeño pues no lo conoció. Tengo 44 años de edad y acabo de regresar de los Estados Unidos. Yo resido específicamente en Illinois, en el estado de Illinois, y ahora me di la oportunidad de venir a visitar a mi esposa y a mis 2 hijas que tengo aquí. Esta vez tiene exactamente 10 meses, vine la última vez el 27 de septiembre del año pasado. Son 10 meses de ausencia que dejé de ver a mi familia, específicamente a mi esposa y a mis 2 niñas, porque mi mamá y mis hermanos, ellos residen allá en Estados Unidos. Solamente tengo aparte aquí un hermano. Yo me casé con una tejana que me arregló los papeles, más que nada por conveniencia me casé con ella. No tuvimos familia, te casas por papeles y vives un tiempo y al rato te separas. Pero yo ya no, hubo un tiempo en que me entró mucho la depresión, casi entré al alcoholismo y todo eso, y fue una vida muy dura. Yo no tenía ni el camino trazado ni para allá, ni para acá, ni no sabía, hubo un tiempo en que yo no sabía qué hacer de mi vida, nada más tomaba, llegué a perder trabajo, llegué a perder pues todo lo que tenía, casa y todo. Mi mamá ya no me quería, para ese tiempo ya se fue en el 92, 93, y le di muchos problemas a causa de eso. Después de que ya tenía papeles, pues pude venir aquí conocí a mi esposa, una compañera que iba conmigo a la escuela, desde la secundaria la conocía, y gracias a Dios nos empezamos a tratar y nos casamos aquí, nos casamos en el 2000, y ahora tengo 2 niñas, y desde entonces pues voy cada vez, voy y regreso, voy nada más porque por la situación económica. Se fueron porque ya algunos de aquí ya se habían ido, que a trabajar, pues se fueron a ellos que a trabajar también. Es que para todos aquí no habría trabajo. Mi esposo está en Estados Unidos, tiene 5 años y medio ya. Dice que trabajando, ¿no? Se fue que para progresar, pero no hemos progresado nada. Tengo 20 años y tengo como 7 años siguiendo para allá. Fui como a los 13 años, cumplí casi 14 años para Estados Unidos. Me llamo María Micela Villarreal Guerrero. Mi niña es mi nieta, se llama Alexa Mendoza. Ella nació en Estados Unidos de abuelos mexicanos, porque su mamá ya es nacida en Estados Unidos. ¿Es americana o es mexicana? Bueno, soy nacida en Estados Unidos también, pero descendiente mexicano. Este señor de aquí es mi esposo, se llama Humberto Mendoza González, es originario de aquí. Y nos casamos en California. Ahí nos conocimos y nos fuimos a casar a Reno, Nevada. 4 hijos, 3 hombres y 1 mujer. El grande nació en California. El segundo también nació en California. La hija nació en McAllen. Y el chico nació en McAllen. Y para usted la experiencia de ser migrante en Estados Unidos en aquellos años, ¿cómo la recuerda? Pues muy difícil, tan difícil que en ese entonces nada más necesitábamos que nos pegara con el fuerte, con una garrocha, porque en ese entonces trataba muy mal al mexicano, que ahorita ya la cosa, ya le ponen ahí sus derechos, todos, y en ese entonces cuando nosotros íbamos de brasero, no había derechos ni nada, nomás agáchate porque si no te mandamos para México. Thank you.
es el mayor de la familia. Él estudió aquí, en la prepa, pero después mi papá quería que se fuera con él para que estudiara ya inglés y todo eso. Entonces se fue y estudió unos años allí, y de allí se enlistó con el gobierno. Ajá. Entonces el contrato fue por 4 años. Dentro de esos 4 años hubo esta guerra del Golfo y tuvo, antes de que saliera él, cumpliera, tuvo que ir a la guerra. Cuando estuvo allá andaba enfrente porque pues nos platicó después, no platicó mucho porque cuando vino, él venía, ¿cómo le diré? Como que les dicen que no tienen que andar diciendo nada. ¿Eh? Y como fue tan puro su experiencia, venía como hablando con pocas palabras. ¿Eh? Pero ya después se fue, ya fue cambiando y ya bendito sea Dios, ya es otro. Pues yo me fui con esa ambición de que aquí no pude hacer nada. Dije, pues yo voy para allá, voy a tratar de hacer algo. Y pues gracias. No me hagan sentir el cácaro, por favor. Estamos sobre tiempos, entonces yo le he pedido al doctor Gabino si nos permite dejarlo ahorita en pausa para poder hacer un poco el receso. Estamos un poco cansados. Hay además otros dos ponentes que también pues tienen todo el derecho de tener su tiempo de exposición, pero pues ya me dejaron así como con la rechifla, ya no sé si esto le va a hacer que no haya votación o si en el receso se van a ir todos de migrantes, ya no van a querer venir, no sé qué va a pasar. Si les parece la solución un poquito, dejamos ahorita esto un momento, vamos al receso y vamos a tener 10 minutos de receso. Les pedimos mucha ortodoxia en el horario, si son tan amables. Ya no falta mucho, son 25 minutos, yo creo que ya lleva como unos 20 o no sé.